Pues con esto de la globalización, donde todo el mundo parece que está cortado por el mismo patrón, ¿no? Estamos todos, somos, aquí en Occidente por lo menos, somos todos lineales, ¿no? Te vas a Times Square y tienen el mismo Starbucks que tienen aquí en Madrid, en Callao, o en Toledo, o en cualquier parte de Berlín, ¿no? Sin embargo, cuando coges un avión, te tiras un puñado de horas, cruzas el Atlántico y llegas a Japón, por ejemplo, o llegas a China, parece que te han trasladado a otro universo completamente distinto, ¿no? O sea, esto es como los Turokawa, sí. esta gente que de 1400 a 1800, ¿no? Estuvieron ahí cerrados Japón al resto del mundo, que no fue tanto, porque esas son las leyendas, que no fue tanto. Pero hoy vamos, estáis viendo que no estamos los mismos de siempre. Está ahí Rubén, que es nuestro corresponsal. Sí. El corresponsal de Real o Virtual en Japón, que ha estado durante 2 días pateándose entera la Game Tokyo Show. O sea, que sí. Programa especial que empezamos ahora. Muy buenas, Robianos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo esta temporada. Este es el programa número 5 ya, ¿no? 5 de la temporada número 12, que se dice pronto. Bueno, Rubén, tú llevas también ya unos 10 años, ¿no? En esto de la VR, o sea que sí. Naciste con las cardboard como nosotros, ¿no? Ahí dándose sí. cabezazos diciendo que mierda, que mal se ve esto, ¿no? Entonces, exactamente. Pero, sí. Pues eso, que tenemos un programa muy especial. Vamos a seguir con los titulares, como siempre. Vamos a seguir hablando de algunas pinceladas de las que nadie se detiene. Pero después de que Ramón nos cuente todos los titulares y yo os diga alguna chorrada más, empezaremos con Japón, ¿no, Ramón? No siempre son chorradas lo que cuentas. Hay cosas interesantes. Son cosas alternativas, porque yo cuando no las leo casi en ningún lado digo, pues esto solo me interesa. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que son. Hombre, sobre todo cuando traes de estudios PDF que mola a la gente. Sí, sí. Vale. Pues sí, ¿no? Hoy los titulares, yo por mi parte voy a intentar que sea corto, porque la diferencia horaria también, pues sí, sí. Yo sé que Rubén tendrá que acostarse. Aquí acabamos sí. de comer. Pero sí. Aquí sí, las 11 de la noche son ahora. A las 11 de la noche. Bueno, que sepa, estamos grabando esto hoy lunes a las 4 de la tarde. Lo digo por si alguien luego salta una noticia a las 8 de la tarde del lunes y nos echan en cara. Es que no lo habéis hablado de esto, ¿no? Claro, porque a lo mejor no ha pasado. No podemos grabar en el futuro. Podemos grabar virtuales. Pero lo dije en el primer programa, que lo que pase los lunes, a menos que sea gordísimo, no, o sea, esto es de la semana anterior. Esto de la semana anterior. Como lo hacíamos los domingos, hasta el viernes. O lo que pasara hasta el domingo. Eso es. Pues nada, vamos a hacerlo sí. rapidito. Empezamos con los titulares de lo más importante que hemos filtrado, no han pasado más cosas, que hemos filtrado de todo lo ocurrido la última semana en los mundos virtuales, aumentados, toda esta la tecnología que nos lleva a otros lados, además de este mundo real, ¿no? Vamos para allá. Uh-huh. Vamos para allá. Sí. Espérate, que no le daba el botón que quería darle, que era nos ponemos en la izquierda, todos los días fallo en sí. un botón. Y nos ponemos aquí. Venga, ahora sí que sí, titulares de la semana. Bueno, noticia no muy optimista la primera. HoloLens 2 deja de fabricarse y no habrá HoloLens 3. Bien, para ahí un momento. Para ahí un momento, solo un momento. Rubén, para que veas tú el palo de este programa, aquí muy optimistas no solemos ser, ¿vale? Entonces, ya has visto que Ramón ha empezado por lo más bajo. HoloLens, peor, que era ¿no? claro, un visor que nos molaba, que bueno, que podía dar al carajo. Ya, desde ahí tenemos que ir para sí, arriba, o no, bueno, puede ya, bajar más, espero que puede sí. bajar. Bueno, va, HoloLens, al garetes que se han ido, ¿no? Bueno, este año dejarán de darle soporte a HoloLens 1 en diciembre, y en 2027 a HoloLens 2 dejarán de darle soporte. O sea, soporte le queda, pero ya deja de fabricarse, y bueno, ponen fin a esta etapa que va asociada, luego veremos en software, como Windows 11 ya ha lanzado la actualización, que se carga Windows Mixed Reality, o sea, quita la capa de Windows Mixed Reality de Windows, con lo cual ya no puedes utilizarlo, porque como lo integraron en el sistema operativo, pues adiós, y yo espero que alguien haga algo, aunque es verdad que cuando conforme más pasa el tiempo, pues los visores, pues quizá haya menos gente, pero yo qué sé, podría salir algún
parche o algo extraoficial, ¿no? Sí, la pena, mira, esta tecnología, por eso he parado el vídeo aquí, esa es la tecnología MEMS, ese espejito que lo que hace es que deriva la luz, la lleva la luz a como las líneas, ¿no? Y va pintando la pantalla, ¿no? Que luego al final la postre lo que sea en el combinador, toda esa cosa que ya hemos hablado muchas veces, pero esas tecnologías se quedarán ahí en el olvido, ¿no? O sea, la MEMS es una tecnología que prometía revolucionar con HoloLens 2 y que se quedó ahí, ¿no? No terminaba de romper, no terminaba de enviar toda esa luz que necesitaban. Bueno, unos, lo que viene a ser los límites de la tecnología, que siempre hablamos. ¿Alguien llega a probar algo de esto, Rubén, de este tipo de visores? Sí, probé las uno, creo, en una Tokyo Game Show. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿vosotros sí que las habéis probado? Sí. Este estuve yo en la presentación cuando lo presentaron en el Mobile World Congress en 2019 y a mí me gustó. Yo he probado también el HoloLens 1 y fue un cambio en ergonomía y en mejora también del FOV y estaba bien el visor, la verdad. O sea, para cosas industriales, que era para lo que lo presentaban, ¿no? Ayuda, como se ve ahí, ese tipo de ayuda en realidad aumentada. Y es una pena que Microsoft, o sea, se salga de esto. Se salga de Windows Mixed Reality, mantiene el contrato que tenían para el ejército y el acuerdo que tienen con Meta para Horizon OS, crear ese visor en teoría y para jugar al Game Pass o yo qué sé, no sé qué quieren hacer ahí en plan como Xbox, edición limitada, en fin, ya veremos en qué queda el tema, si no lo cancelan. Palmer Luckley, ex Oculus, que salió tarifando de allí por problemas, entre otras cosas, políticos, está ya con HoloLens, ha llegado a un acuerdo con el ejército americano para, bueno, lo que él tiene de experiencia y lo que tiene de pasta, porque se está volviendo el hombre multimillonario. Este va a ser un Elon Musk 2, ¿no? Porque este parece, esta gente que tiene tantos millones, parece que no crece. Este sí que es parece que viven ellos en su burbuja y que les trae sin cuidado lo que les pase alrededor. De hecho, Palmer, sabe que dedica ahora al mundo de las armas. Dio una entrevista la semana pasada, que no la voy a traer, pero dio una entrevista para echarle de comer aparte. El hombre, las lindezas que dijo sobre el mundo armamentístico. Pero bueno, que HoloLens 2 se quedan para los militares, que son los únicos que de verdad tienen dinero para gastarse en juguetes que no funcionan. Así que bueno, ellos saben. Sí, sí. Bueno, pues la siguiente noticia es la encuesta de Steam, que en este caso, pues Quest 3 se mantiene en segunda posición, Quest 2 sigue siendo el primero, el tercero Valve Index, pero la novedad es que en el top 10 llega a PlayStation VR 2, como veis, que ha subido un 2%, un 2,03 en concreto, y lo tenemos ahí por delante de Vive Pro Quest 1, Vive Pro 2, por detrás de Pico 4, del Rift el CV1, de Windows Mixed Reality, que a ver lo que pasa ahora que ha salido lo que decía de Windows 11, que deja de darle soporte, y Rift S, en fin, y cae el número de usuarios de Steam que utilizan VR, se reduce en menos 0,09, o sea que bueno, que está como el mes anterior, 1,60 prácticamente. Y esta es la encuesta de siempre, que si no vale para nada, que si sí, bueno, pero es lo que hay. Claro, a ver, esto es lo que hay. Yo me imagino que Rubén, tú cuando vas a la feria allí de Tokio, que es uno de los paradigmas de la tecnología y de las cosas que vienen, ¿no? Pues ahí se puede pulsar de realmente si una tecnología está de moda o no. Entonces luego, cuando hablemos de tu libro, cuando hablemos de la feria que has estado ahí dos días, te vamos a preguntar mucho, o yo tengo mucho interés en saber cuál ha sido la posición de la VR, ¿no? ¿Cuál está viva todavía? ¿Sigue siendo? Bueno, tú hablaste además allí con un montón de gente, que nos cuentes. Pero eso lo hacemos después. Esto de las estadísticas no vale. Bueno, pues vale, son la mentira que tenemos. No tenemos otra mentira, así que esta es la que es. Y una curiosidad, que Pimax ya no está el Pimax 4K, 8K, 10K, 12K, 20K. Hostia, no, ¿verdad? Solo Pimax HMD. Lo han agrupado. Lo han juntado todo, ¿no? Lo han juntado todo. ¿Y dónde está? Que no lo veo. Abajo de la izquierda. Abajo del todo. Un 0,42. Sí. Juntándolo todo. Sí. Vale. Bueno. Pues eso es un... Algo, efectivamente. 0,42. Bueno, más que XRL. Y yo imagino que cuando saquen... O sea, yo al menos si fuera Valve, cuando sacara Quest 3S lo pondría dentro de Quest 3. Porque al final es lo mismo. O sea, lo mismo en el sentido del procesador y tal.
Esto debería ser marcas y ya está. Deberían ser sí. Quest, todas las Quest del mundo, todas las Valve del mundo, todas las que solo hay una. Pero todas las HTC, que HTC también tiene catálogo para desenrollar así como los papiros. Bueno, venga, que estos son datos y solo le importa seguimos. Los desarrolladores. Y a DVR, que estaba también ahí por abajo con el E4, pues ellos no solo hacen visores de consumo, también están enfocados en la parte de industrial y aquí en este caso educación. Ya han presentado el P1 ProCam MR Headset, MR porque lleva una cámara para realidad mixta de 13 megapíxeles, lleva pantalla 4K, Ultra HD como le llaman ellos, 4000 mAh de batería y bueno, lo que te ofrecen, lógicamente para educadores, para centros, sabéis, colegios, instituciones, lo que sea, pues esta solución que va acompañada del software e incluso de herramientas de limpieza que esas son opcionales para desinfectar los visores y todo el mantenimiento. En fin, no solo el visor, ya sabéis que hay detrás unas herramientas para que esto sea, para que el profesor pueda controlar las clases, ¿no? A mí la incorporación de la cámara es interesante porque se pide a gritos. Hay muchos fabricantes, o sea, hay muchos desarrolladores que necesitamos esas cámaras para hacer cosas. Eso es así. Pero DPVR va a estar y va a seguir siendo el rey de los ladrillos, ¿no? Antes era Pico, ahora es DPVR. O sea, tú, DPVR, pues eso, habrá castillos que se hayan hecho con a base de visores de DPVR, ¿no? Porque son martillos pilones. Están hechos con una razón, que son esto, los DPVR, lo hemos dicho mil veces, son los que veis cuando vais a un centro comercial y veis un cacharro de esos infernal, que lo único que hace es girar como una pirindola y que la aplicación de dentro será un vídeo 360 con píxeles así y tal. Esos son los visores, que están hechos para sufrir, no están hechos para delicias, ¿no? Es el bocata de panceta de la realidad virtual. Espero que no me oigan los chinos, pero bueno, es así. Bueno, alimentos. YouTube tiene el subtítulo, luego te verán. No, dirán, ¿qué coño ha dicho este de panceta? Bueno, yo creo que se entiende la metáfora. A ver si nos lo mandan, que nos lo suelen mandar y nos, a mí me gusta mucho. Bueno, en este caso yo estoy esperando lo que nos dijeron, que iban a hacer un pancake de PCVR con DisplayPort y tal. No sé. Hace ya tiempo que analizamos el E4. Pero es que no da tiempo. Vamos, paciencia. Venga, pues software, por aquí. Windows 11 se actualiza poniendo fin a Windows Miserality. Como ya lo he comentado antes, sí. No hay nada más que decir. Una pena. Una lagrimilla y a seguir caminando. Nos veremos en el cielo de los visores. Es el 3,5 de lo que hemos visto hace un momento de la cuota de usuarios de PCVR en Steam. Y bueno, es que sinceramente yo creo que todo el mundo tuvo un visor de estos, compró en Steam, ¿no? Porque es verdad que al principio salieron juegos en la tienda de Microsoft, pero no sé, no era la mejor opción. No. Vale, pues buena noticia, sobre todo para los que os gustan las cosas hechas con Quill, esas experiencias narrativas, porque han sacado, pues ya no está, o sea, que ya no está en el Meta, o sea, bueno, supongo que a lo mejor todavía puede encontrarlo en MetaQuest TV, pero hay una aplicación específica que es el Theater Elsewhere, o el teatro en cualquier parte o algo así, o en otra parte, ¿no? Todas partes. Bueno, sí, un reproductor de animación VR completamente inmersivo, pues eso, clasifica, puedes también añadirte a tus favoritos, buscarlas. Y aquí es eso, son contenidos creados con Quill by Smooth Step, que se llama ahora, si acordáis. Uh-huh. En fin, ya han mejorado pues, todo el tema de la reproducción. Y podemos encontrar cosas como John Tan, Nisa Tales from Sodan Island, The Remedy, de Daniel Peixé. Un abrazo, Dani, un abrazo. El pionero Dear Angelica. Guay. Nuestro compañero Gaby, ya sabéis, nos dice que esto es un vendevisores para el que le guste. Que ya de por sí. O sea, su frase exacta es que ya de por sí con estos contenidos ya merece las penas tener un visor, y es verdad. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, pero de. Lo que pasa es que se ha quedado como muy nicho. Tú, Rubén, ¿cómo ves el tema de la animación? Desde. Claro, y ahora ya desde un punto de vista tuyo, allí en Japón, tanto tiempo. Bueno, yo he probado he visto varios vídeos de animación y tal, de estos de VR. Y bueno, yo soy más de la VR, soy más de pegar espadazos, de saltar y tal. Entonces, claro, a mí lo que es estar 10 minutos viendo un vídeo y tal, pues bueno, algunos sí que he llegado a ver, pero sí que es verdad
que me pueden llegar a cansar. Yo, por ejemplo, películas no veo en VR. Vale. Bueno, eso no pasa como a mí. Sí, sí. Yo soy más de acción. De espadazo y saltar y aprovecharlo. No, lo decía, sí. Sobre todo lo decía porque todo el tema de la animación, que es especial, ¿no? En Japón con el manga es milenario, sí, o centenario, todo eso lo que fue saliendo, pero tiene un propósito y un estilo tan, tan, tan definido que no sé cómo se toman ellos el tema de Quill. Es verdad que hay grandes, hay unos asiáticos impresionantes haciendo maravillas en Quill, como nos enseñó Daniel Peixoy en programas que vino, ¿no? Pero... Sí. Bueno, en Quill no sé exactamente cómo está la animación japonesa, pero sí que es verdad que hay muchos juegos japoneses que tienen animaciones e intros y tal, y está muy conseguido. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero sí que hay tres o cuatro juegos japoneses. Sí, hombre, el Tokyo Chronos y todo. El Tokyo Chronos, por ejemplo, es estar como en el anime adentro, ¿sabes? Sí, de eso sí que hemos hablado. En Quill hay muchos cortos, de los mejores son de Goro Fujita, que es de Japón. Goro, ese que me decía, Goro Fujita, no me salía antes. Goro Fujita, japonés. Es muy interesante. Lo que pasa que también es verdad que tiene un estilo, igual que los anime, tiene un estilo muy definido. Quill tiene un estilo muy definido. No sé si en algún momento evolucionará la técnica o se crearán otros tipos de efectos, pero tú sabes que está hecho con Quill, ¿no? Entonces tuvo su momento, sí. y ahora se está reviviendo, ¿no? Con el teatro en todos lados. Bueno, es gratis, ponéroslo y disfrutar, porque esto sí que mola ponérselo a la gente para dos minutos que tiene antes de que le coma el zombie, ¿sabes? Pues le pones un algo de arte, ¿sabes? Vale, venga, pues seguimos avanzando. Vive Ultimate Tracker, que son los trackers de HTC con posicionamiento absoluto, llevan cámaras como los mandos de Quest Pro, llevan sus cámaras para posicionarse. Sí. Pues ya es compatible con cualquier visor, no solo con los de HTC. Compatible con cualquier visor que utilice SteamVR. No, cuando digo compatible, nosotros llevamos tiempo intentándolo hacer funcionar. Tenemos 6. Y de vez en cuando paso por la oficina, siempre es como, venga, vamos a probar el último firmware. Vamos a probar, que ha salido de beta. Ahora es de verdad de la buena. Y está hecho, estas cosas están hechas muy para youtubers, muy para influencers, muy para hacer el gamba en VR chat, ¿no? Donde que se te mueva un poco el pie, que de repente deje de traquearte durante un segundo algo, que tengas que posicionarte de nuevo porque ha perdido la iluminación de tal, no importa demasiado. Yo esto no lo veo todavía tan maduro, lo digo por experiencia, tan maduro como para presentarte tú en un local, ¿no? Y decir, venga, ahora vais a pagar por mi experiencia. Y más si los pies, como en nuestro caso, tienen tanta importancia. Porque que queda raro, bueno, que el pie empiece a hacer así ya... y se te va ya el pie, que parece que te han rajado la pierna, y dices, ¿dónde va mi pie? ¿Sabes? Te quedas ahí. Pues eso no termina de cuajar en el tienen cliente. Que... lo irán mejorando seguro, Oscar, la verdad. Bueno, la única manera es... tendrán que mejorar el chip que lleva dentro de potencia, que la iluminación sea mejorable... Bueno, me refería más al software, pero sí. Bueno, o sea, que es que dentro del hardware ya viene un límite. Es verdad que si quieres algo, pues vale, dinero, y tienes que poner cámaras externas. Un tracking outside in es el mejor que ha habido en la historia, y si no, pues te tiras por otros que valen un montón de dinero. A ver si un día os traigo todo lo que estamos montando ahí en la ofi con OptiTrack. Que vale un dineral, yo cada vez que cojo eso digo, ¡buf! Pero bueno. Pues esta noticia ya la habíamos hablado en el programa anterior de la CONET, y era que los nuevos avatares de Meta iban a llegar esta semana pasada, y llegaron efectivamente. También han lanzado el SDK para que los desarrolladores lo integren en su juego. De momento solo compatible con Unity, y después lo sacarán para Unreal Engine y Godot. Y nada, no solo hay humanos, sino también estas cosas, como dice aquí la noticia, animales antropomórficos, robots, serán no solo humanos. Más opciones de personalización, piernas... Rubén, para que la gente te conozca, aquí todos tenemos nuestro avatar. O sea, yo lo he dicho muchas veces, yo soy Link, muchas veces soy Link de Zelda, ¿sabes? Porque me mola. ¿Tú quién eres? O el que pilles. ¿Tienes alguno así, algún fetiche de esos? Pues arquero, suelo ir de arquero muchas veces. Bueno, eres el arquero.
Bueno, Darker, sí, sí. O sea, bueno, sí. Vale, pero no, tú, pero no. ¿A ti te gustaría salir como Rubén? Rubén, Rubén, que de repente, sí, como si te hicieran una foto y apareces y dices, anda, pero si soy yo exactamente igual. No lo sé, hay gente que no, quiere. No, no. No. Sí. Es que quedaría. No. O sea, si es algo así, si es algo parecido, ¿no? Como un humano, pues todavía. ¿Qué? Pero si es muy parecido a mí, pues como que queda un poco raro, ¿no? Es que es muy aburrido. Hombre, es que es muy aburrido ser uno mismo también. Si el modelo está integrado perfectamente en el arte del juego, pues si juegas con amigos, pues está guay que puedas ver a tus amigos, que ya los conoces, ¿no? En persona. Pero si te metes un muñecajo que no tiene nada que ver con los modelos del juego, a mí eso me saca. Si tengo que ver a mí, ¿sabes? No sé. Es que y me da igual que se te parezca o no. O sea, lo digo en ese sentido. A ver, o sea, tiene que haber una narrativa que cohesione todo, claro. Si no, ¿sabes? No vas a jugar a esto de tiro. Porque para el juego ese de bolos, pues ahí da igual. Mete un avatar que, ¿sabes? El Forever este que jugabas tú, Oscar, que lo probaste hace años. Claro, eso sí. Pero de todas maneras, claro, yo estoy diciendo, no, ¿cómo se llama este el de los tiros? El que jugáis, el de los Álvaro Gosovales, estos, el de. ¿Contractors? El contractor, no te vas a poner a jugar a contractor siendo un membrillo, con ojos, ¿sabes? Eso no quedaría guay. Sí. Tienes que ser un soldado, ¿no? Entonces, guardando los contextos que marquen la narrativa y todas estas cosas, no ser uno mismo. A mí es que me aburre. O sea, para ser yo mismo me quedo aquí donde estoy. Sí, bueno, además, supongo yo que claro, habrá gente que igual no es un poco fea y pues tampoco le gusta mucho que se parezca mucho el avatar a él, ¿no? Bueno, cuidado que ahí averiguamos una puerta muy bestia de lo que son la coerción, de lo que es la autoseguridad, Yo no entraba en ese punto, era solo de cuatro polígonos mal. No, ya entraba yo. Ahí ya. En un juego que no tiene nada que ver. Es como si te pones a jugar Halley Falley, imagínate que tuviera cooperativo y mete unos modelos cutres, ¿no? O sea, en fin. Bueno, aquí hemos hablado muchas veces del proyecto Proteus, por ejemplo, del efecto Proteus, todas esas cosas, de yo me siento tan seguro como más estándar sea mi avatar. Cuanto más guapo es mi avatar, mejor me siento en la vida real. Y cuanto más churro es el avatar, menos autoestima tengo en el mundo real, pero eso hay que cambiarlo, que somos el interior, no somos el exterior, pero vale, eso es otra cosa de esta civilización y en Japón no están exentos de ello, o sea que somos todos iguales ahí, ¿verdad? En Japón, si te metes al VR chat o a juegos de estos, van todos como de animales, bueno, no todos, pero vamos, hay mucha gente que se lleva mucho el rollo este de furry, de animales. Furry, sí. The furry is love. Yo eso, fíjate, que no lo pillo. O sea, pillo muchas cosas, pero el furrismo ilustrado como que... Pero vale, todos tenemos nuestras filias. Y ya está. Parte de por eso, ya que estás en un mundo virtual, ¿no? Pues eliges quién quieras ser, ¿no? Esa es la frase. Sí. Esa es la frase. Sí, señor. Sí. Eso es lo que yo digo. Bueno. Sí. Bueno, se presentó Starship Trooper Continuum en octubre. 17 de octubre para MetaQuest 2 y 3 y el 31 de octubre para PlayStation VR 2. Es un juego que podremos jugar tres personas en cooperativo. Consiste, la historia básicamente nos sitúa 25 años después de la batalla de Klendazu o Klendatu, la guerra entre la Federación y los Arácnidos. Está en un punto muerto, el planeta Janus 4 guarda un secreto y ese secreto, bueno, somos un experimento, que somos un Psy Commander, como un comandante psíquico. Y tenemos que ir mejorando a nuestros soldados, pero que luego el juego, como estáis viendo, es un shooter. ¿Quieres saber más? ¡Alístate! A ver, Paul Verhoeven, Paul Verhoeven la clavó. La novela también mola mucho, ¿eh? Pero la peli de Paul Verhoeven es una oda contra el fascismo. O sea, es la oda antifascista por antonomasia. Pero es tan divertido verles ahí que dices, bueno, pues entro, pero hostia. La peli está chula. Has visto que pone capture en PC, pero no sale en PC. Pero no sale PC. Es que si no. Pero bueno, es un. A mí me divierte siempre mucho la película. ¿Y si te digo, Oscar, que el desarrollador es XR Games? A lo mejor no caes ahora mismo. Pero ¿y si te digo que su juego más reciente lanzado es Hitman 3 VR? Me cago en sus muertos. Me cago en su. No puede ser. Ya, pero no me lo digas. Bueno, vale, bien, mejor. Mejor saberlo para empezar muy bajo, ¿no? O sea, entonces, sabiendo eso, compones el juego y que no se te cuelgue directamente, o sea, que aparezca algo, ya empezamos a subir niveles y luego,
Joder, es que esta gente, a ver, que yo no digo que programen mal, todos los a ese nivel programan muy bien, pero las experiencias no son del todo pues, tan amigables como... que viene para después. ¿Qué? Y es que XR Games podría despedir a la mitad o más de su plantilla. Joder. De hecho, hasta 72 trabajadores perderían su empleo debido a una reestructuración a gran escala. Ajá. No me extraña, porque es que después del fracaso de Hitman... Y espérate, este... Como este no salga, como y este. El Zombie Army que sale este año también. Claro, van a terminar eso, como, o sea, las cucarachas. Ellos han cogido nombres importantes y muchos de juegos planos llevarlos a VR. Es que eso es una cagada. En ese caso, eso es una cagada. ¿Tú crees, Rubén? Porque aquí en este canal siempre hemos dicho que, el software es el rey, ¿no? El visor es el príncipe, pero el rey de verdad es lo que haces con él. Que faltaban y faltan triple A's, ¿no? Y cuando un triple A muy conocido, una IP muy conocida afuera, que puede atraer a gente, ese poder de atracción, la cagas con ese nombre, pues la gente dice, joder, me compro el visor porque soy fan de Hitman y luego me pongo el visor y es que es imposible jugar a esto porque es incómodo, porque tal. ¿Tú compartes no sé? Pues sí, creo que es lo peor que pueden hacer, sobre todo para el futuro de la VR. ¿Qué IP te gustaría a ti que llegara a la VR? Uf, pues, si pudieras poner la lista de los Reyes Magos. El número uno, dirías. Ah, yo digo Zelda, sí, ¿eh? O sea, para mí es Zelda. Pero. Pues el Warcraft, seguramente. ¿Warcraft? Un Warcraft. Sí. Ah, pues. ¿Pero Warcraft en primera persona o Warcraft? Sí. ¿Cómo se juega el Warcraft? En primera persona, si es posible. En primera, o sea, sentirse ahí en... ¿Pero World of Warcraft o el Warcraft de estrategia? Ah, bueno, lo que sea, pero vamos, si es Warcraft. Primera persona... Para ti, lo que te mola. Lo que sea, sí. Claro, sí, decía sí, porque sí. Hay un porque mod se supone VR que para... Le probé con las HTC Vive, ¿puede ser? Y... Uh-huh, sí. Lo que pasa es que lo probé hace muchos años y claro, el tema de los controles y tal, pues como que no estaba muy bien hecho. Ahora no sé cómo estará el mod. No sé. Sí, no me acuerdo ahora mismo de los detalles, pero sí. Creo que salió algo nuevo, si no recuerdo mal. Bueno, pues yo creo que nos vamos a morir de asco. Yo con Zelda, tú Rubén con tu Warcraft y Ramón con su Halo, que no va a llegar en la vida a ningún lado. Que han anunciado que van a pasar, o sea, los próximos juegos, o incluso creo que van a hacer algo con la Master Chief Collection. ¿Ah, sí? Esa, o con no la Master Chief, pero... Con Unreal Engine 5, o sea que de una forma u otra... Se jugará gracias a UEVR. ¿Has probado, Rubén? Luego voy a sacar yo un temita con UEVR. ¿Has jugado alguna vez? ¿A meterle el inyector UEVR y convertir un juego de Unreal en un juego de UEVR? Convertir. Sí. Más o menos. ¿Qué juego jugué? Sí que jugué alguno y no me iba bien. Tengo la 1080 Ti y no me iba muy bien. Hostia, otro del club de Ramón. Madre mía. Sí. A ver, sí. Pues claro, es que con eso... En fin, bueno, fiaros de otros a la que podáis. Y si tenéis esa capacidad económica en algún momento, pues mejorar lo presente y lanzaros porque... Porque yo lo he dicho mil veces. A mí me quitan la UVR y el visor, bueno, a lo mejor está cogiendo polvo en el cajón. Me pega unas palizas de UVR, pero bueno. Venga, vamos a seguir. Espera, que le damos el botón Games, que no era. Este, sí. Ivanovic Games, ya sabéis, estudio español. Nuevo juego, en este caso de fútbol, Motion Soccer. Con, o sea, es del fútbol, pero de 11 contra 11. O sea, fútbol. Y... Y bueno, la cuestión es que tiene tres modos de control, que es lo que se ve en este vídeo, nos explican. Uno es que con los controladores controlamos los pies, básicamente, o podemos lanzar, parar. Bueno. El otro es que utilizas un mando o los propios controladores con los sticks y tal, para el control tradicional que se llama. Uh-huh. Y el tercero es como en plan FIFA, digamos, en plan diorama, que vemos desde fuera, grande, y tiene un modo entrenador. Y en teoría también tiene un modo para jugar desde ahí, es este que se ve ahora. Sí. O sea, para jugar desde ahí me refiero que podrás controlar como un FIFA o el, ¿cómo se llama ahora? El Pro Evolution, que no me acuerdo. Es fútbol. Sí, el problema que tiene Ivanovic Games
es que no tiene cientos de millones para comprar las IPs, porque las ideas las tiene y la capacidad para sacar juegos rápidos y funcionales es increíble. O sea, yo me quito el sombrero, ¿no? La industria que han conseguido hacer. Pero el problema es ese, que es que son, hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Imagínate que tú le das a Ivanovic el FIFA y le dices, venga, hacerme algo de VR. O sea, sería brutal, ¿no? O sea, si esos serían los game changers, ¿no? Que necesitamos. A ver, jugar al fútbol así a mí me llama la atención. Hemos pensado mucho siempre en cómo hacer algo de deporte y no lo sé, porque es verdad que el fútbol le ocurre lo mismo que a las guerras, de verdad, me imagino. Y es que pues, parece que pasan muchas cosas y cuando estás en el campo estás solo, la mayoría del tiempo estás solo, a no ser que tengas al petardo defensa al lado, dándote por saco todo el rato. Lo normal es que tú estés por ahí pululando por el campo, y esas cosas épicas que se viven desde arriba, luego abajo es como, joder, pues si la portería está fría, puñeta, pues si no veo a nadie. ¿Ves? La portería está fría. Entonces esa sensación en VR, no sé cómo, tengo muchísimas ganas de probarlo. Pues lo que iba a decir, en el canal de Discord podéis participar y en las fases de prueba, si os tienes curiosidad. Sí, porque están haciendo, han pedido early adopters, han pedido gente que les eche una mano probando el juego, que eso está muy bien. Eso es lo que viene a ser un QA abierto. No sé si firmarás un NDA, pero normalmente los QAs los haces a puerta cerrada, ¿no? Porque no vas a ir contando las desgracias de tu juego por ahí. Pero si lo haces abierto es como transparencia total, ¿no? Que luego nadie se queje, no, es que falla esto, no, si ya lo dijo. ¿Y te sale gratis? Te saldrá gratis hasta que ellos quieran, ya sabes, esto. Ya, bueno, claro, sí. Pero vamos, la gente que te lo pruebe gratis es salarios menos que pagan, ¿no? Claro. Sí. Bueno, más estudio español. All on Board, que se apunta al Steam Fest, que arranca el 14 de octubre y es hasta el 21 de octubre, y es este juego de tablero, o sea, de un juego de juegos de tableros de mesa con licencias oficiales, como es el caso de Escape Dark Castle, Istanbul, Rallyman GT. Estos juegos con licencia oficial los podemos probar durante 25 minutos y luego el parche y las damas, esto en esta demo que va a salir, lo podrás probar todo el tiempo que quieras, o te puedes meter también en su Discord. Y hay gente que apoyó Kickstarter y te puede invitar a partidas que no tienen la restricción de los 25 minutos. Sí, tendrá crossplay entre PC, Quest, tendrá la posibilidad de... O sea, irá sacando más juegos. Le tengo muchas ganas, muchísimas ganas. Esto puede ser, y ahora discutiremos, pero esto puede ser lo que el Kindle a la literatura. O sea, tú tienes los libros en casa... que valen, mira, ese juego de hecho lo tengo, el de Fórmula 1. Tienes los libros en casa que ocupan un montón, que luego al final no sabes qué hacer con ellos, que te pones a leer y no tienes las gafas cerca, qué tal, o tienes el Kindle, lo metes todo ahí, pero claro, no huele el papel, no sabes cuántos capítulos te quedan para, ¿no? Por el peso, todas estas cosas a los que nos gusta leer, tal. Pues esto es igual, tienes los juegos que son un montón de cosas chulas, pero es que hasta que lo montas, o sea, al final quedas con los colegas para montarlo. Mola también porque te evita, o sea, cuando vuelves tiempo después tenés que leerte las reglas, que no te acuerdas cómo iba, porque aquí lo guapo es que te la implemente el juego, claro, ya te lo hace automático, nadie va a poder hacer trucos ni engañarte. Claro, y esto cómo era, espérate, que he sacado yo dos oros, o sea, dos pistolas, tú has sacado un no sé qué. Pues efectivamente. Yo le tengo muchas ganas porque al final los juegos valen una pasta. Pues no sé, me compré hace poco el de Arkham Horror. Joder, me dejé 100 euros. Es perfecto para Orión. ¿Sabes? Para visores tipo Orión. Cuando salga, claro. Lo digo por la ergonomía, por la comodidad. ¿Y los que te vendrán muchos juegos incluidos o luego los tendrás que comprar como DLC? Pues ahora mismo no me acuerdo exactamente de los detalles. ¿Vale? Porque estaba hablando de la noticia que traíamos los titulares, que era esto. Sí. Pero vamos, que lo tenéis la información, sí, tanto en noticias anteriores nuestras o la página web de ellos, que no te sé decir ahora mismo. Bueno, algo tendrá que ver, porque esto es como todo. Tú haces la plataforma. Si no hay luego juegos conocidos. Le pasa lo mismo que al Teal 5. Aquella cosa AR, ¿no? Podía jugar a Catán ya todo montado en AR, pero claro, tienes que tener más juegos de esos. Y aparte que el mundo de los juegos de mesa ha explotado. O sea, hay un montón de juegos, un montón de gente. Se ha puesto muy trending la cosa. Que está muy bien.
Bueno, más. Más. Sí, sí. Bueno. ¿Qué tenemos? Un Death Citadel, estudio español también, aquí detrás, que es Dark Curry. Viejo conocido. Sí. Pues del PSVR que salió hace tiempo, ahora llega a Quest. La fecha es el 17 de octubre, si lo precompráis ya tendréis un 10% de descuento. Y enhorabuena. O sea, quiero decir que me alegro. Adelante. Ya por fin llegue. Y los de PlayStation VR 2 no se han olvidado. Están ahí a tope y llegará también pronto. Claro que sí. Esto es el viaje de todo desarrollador. Lo sacas en una plataforma, luego intentas en otra, luego en otra, vas mejorándolo. O sea, que bien, porque eso significa que el proyecto sigue vivo, ¿no? Así que, enhorabuena. Venga, pues yo, no es que no lo merezca, pero por acelerar, que es que al final parece que iba más rápido, y al final estamos tardando más que nunca, creo yo. Resuelve medio millar de locos desafíos con Snapstick. Baidoz Zorro se llama el estudio. Son los que sacaron el Line Light, que era un juego que la verdad es que de VR tenía poco. O sea, me refiero de aprovechar la VR, pero este sí que son una colección de minijuegos en el que implementas distintas mecánicas y son tiranosaurios metidos en una cama con un cerdo. Son para niños. Son bromas, joke, como sale ahí, ¿no? En fin, es un juego divertido para todo tipo de usuarios, o sea, tanto nuevos como veteranos. O sea, que, en fin, 17,99€ ya está disponible. Bien. Y la música, que es de Grant Kirkhope, que según nos dice Gaby, es el autor de la música de Banjo-Kazooie, GoldenEye 007 y otros videojuegos. Bueno, o sea que música buena tendrá. Los gráficos ya hemos visto que así, como un bocata. Vale, pues solo nos quedan tres cosillas. Vale. Perdona que vaya a saco, pero... Vamos, a por ello. Lo que ya hemos dicho de X-Rain, que despide a la mitad o más de su plantilla. Se queda unos 10 o 10 y pico, creo yo. La suscripción de MetaQuest incluye Asgard Curat 2, o sea que vais a tener Batman y Asgard Curat 2 y mal, o sea, os regalan 3 meses de Quest Plus, acordaros. Vamos, y encima os dan un abrazo, claro que sí. En fin, que contenido ahí para echarle rato. Y luego, pues un juego mítico como es Tomb Raider, el primero de todos, de 1996. Pues, sí, poco serio, ¿eh? Eran cuatro polígonos, como estáis viendo, con sus texturas. Y lo guay es eso, que lo podéis jugar en VR, tanto en PCVR como en Quest. Y distintas, o sea, primera persona, tercera persona. Ya sabéis que en este caso lo ha hecho Team Beef. Y se puede personalizar la experiencia de juego. Ya es, este juego, yo recuerdo jugarlo con la Voodoo 1 en su día. Casi nada. Madre mía. Vaya viaje al pasado que me está entrando. De todas maneras, estos juegos, a mí, ¿cómo se llama? El Serious Sam, los tres Serious Sam, han sido de las experiencias más divertidas que he tenido. O sea, era como estoy jugando en serie B, gritando a esos que iban con la cabeza esa, que iban y les iban. O sea, he masacrado un país entero. O sea, es increíble. Y me divertí muchísimo. O sea, que este juego, a poco que hagan. Es un gran juego, quiero decir. Que se ha quedado antiguo, pero es un gran juego. Es una gran jugabilidad. Yo lo tengo ahí pendiente de probarlo. Pues sí. Yo el juego original lo tengo en caja de CD cuando salió en su día. Pero bueno, ponte a coger los archivos de ahí. O sea, solo necesitas el juego original y meterle el mod. Bueno, pues para todos vosotros. Oye, ¿os acordáis de...? ¿Tú te acuerdas? ¿Has visto alguna vez el concepto de hiperrealidad? ¿Te suena, Rubén? Hiperrealidad. ¿Has visto? Hubo un vídeo muy famoso de Keiichi Masuda que se pone en todas las universidades, en todas las charlas que yo he dado y tal, que es este de aquí. Hiperrealidad, que es el de... A ver. El que es seguramente... No es que seguramente. O sea, 120%, 200% vamos a terminar así. O sea, tal y como va esto, vamos a terminar así. No se va a poner ningún tipo de regulación de nada. Entonces esto va a ser el desmadre... virtual, ¿no? Con todos los anuncios por ahí flotando, con todas las capas de hiperrealidad que nos van a hacer la vida más original, no sé cómo vamos a gamificarnos todos, ¿no? Porque ahora mismo si no estás gamificado eres un ojete, o sea, no vales para nada. Más que para... Había un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que era así. Sí, más o menos. Bueno, pues esta semana ha salido para una bebida que se llama Pocari, una bebida que yo no conocía. Bueno, pues para su aplicación han hecho un vídeo en de esos que luego también utilizaremos en charla, ¿no? Porque el de Matsuda está ya un poco quemado, ¿no?
Pero que esto es el Japón que tú vas a conocer dentro de poco, o tus hijos, o los hijos de tus hijos, pero que esto va a ocurrir, o sea, que el pelotazo ese que estás viendo ahora va a ser real. O sea, vamos a ver, la customización de la realidad, que luego lo vamos a hablar, bueno, ahora lo voy a hablar con Meta, la customización de la realidad en tiempo real, para adecuarla a lo que tú quieras y flipar con lo que tú quieras, está ahí al orden del día. O sea, que la tecnología, esto es a lo que tiende. No va a otra cosa. Luego, el uso salvaje que se le dé dependerá de la demanda de los usuarios. Pero vamos, ya te digo que esto... ¿Quién necesita droga? Si tienes unas gafas AR, ¿no? Joder, tío, eso ya es demasiado. Si sobrevives un día, así sin que te atropelle un coche, vamos. Y, a ver, esto es verdad que suena... Nos sonará cuñado dentro de 20 años, ¿eh? O sea, cuando nos pongamos el vídeo y estemos ahí todos cuidados sin dientes y estemos ahí hablando, diciendo, pues y esto sea la realidad, diremos, joder, qué equivocados estábamos, ¿no? Porque para esto nosotros nos parece que va a una velocidad impresionante, ¿no? Que es imposible llevar tanto, sobre todo el comienzo, ¿no? Porque esto ya ha terminado. Pero el comienzo del vídeo, que es esto que nos parece una absoluta locura y que tu concentración no puede. Ahora la gente joven, el multitask, ¿no? Puede hacer 17 cosas a la vez, no tiene paciencia para nada, tiene que estar mirando continuamente todo, ¿no? Pues son estímulos corriendo, porque si no, yo qué sé, el aburrimiento es la muerte. Entonces, esto es lo que lleva. Se queda aquí grabado. Luego YouTube lo borrará porque seguirá al carajo YouTube, porque toda empresa se va al carajo en algún momento. Pero bueno, si esto queda por ahí en Internet Story... que se vea esto, porque ahí es de donde vamos. Cosas rápidas para contaros. Ha salido, lo digo por hardware, esto salió en verano, alguna vez hemos hablado de esto por aquí, que son las pantallas OLED transparentes. Las pantallas OLED transparentes, que siempre hemos dicho, oye, ¿cómo? ¿Por qué si hacen pantallas transparentes no las podemos meter en la VR? ¿No? O sea, en la AR, perdón. ¿Por qué no las utilizamos en AR? Porque tenemos que estar con el proyecto Orion, ¿no? Gastando 10.000 euros en unidades que son imposibles, ¿no? Pues Fraunhofer, que parece... va a sonar un caballo ahí. Es una referencia de cine friki. Fraunhofer. Esta pantalla es transparente. Y entonces ha salido ya esta semana, que estaba publicado también en verano, pero bueno, lo traigo también ahora. Existen dos métodos fundamentales para hacer la pantalla que ellos han hecho, que todavía están pruebas, que es el enfoque por píxeles y el enfoque por clúster, o el screen door famoso, que ya nos vamos olvidando de él, el espacio entre los píxeles, ¿no? La membrana donde instalas el píxel puede ser transparente, con lo cual puedes conseguir que haya zonas transparentes entre los píxeles individuales, así que vas a poder verlo de fuera. Y como los píxeles están tan cerca de tu ojo, bueno, pues se difuminan, ¿sabes? No ves el S. Entonces, bueno. O en clúster, que coges un montón de píxeles, los unes, y ya, entonces hay zonas más transparentes y zonas menos transparentes. Esta es una. Es algo que dicen ellos que puede llegar a funcionar muy bien. Está lejos, ¿eh? ¿No? Entonces, esto lo dije. El Philip Waterberg, jefe de grupo de diseño de circuitos integrados de Fraunhofer. Dice una mayor optimización de las capas OLED, todas las que van ahí, ¿no? Y que, bueno, un diseño especialmente distribuido de estructura básica, o sea. Que ya saben hacerlo, que es lo que siempre hemos dicho. Primero, descubres cómo lo haces y luego miniaturiza o haces lo que puedas para que llegue al usuario. Así que ahí uh-huh. está. Está basado, esto es una patente de Google, que habla prácticamente de lo mismo. O sea, que está el run de las pantallas está ahí. El día menos pensado veremos el primer visor con esto. O sea, que bueno. ¿Qué más? Ahora un par de cosas rápidas que os voy a contar, hablando de privacidades y demás. A mí esto me gusta mucho. Meta confirma que puede entrenar su IA en cualquier imagen que le pidas que analice Ray-Ban Meta AI. ¿Esto qué quiere decir? Porque habrá mucha gente que diga, ¿y a mí qué más me da? Bueno, pues sí que te tiene que dar igual. O sea, no te tiene por qué dar igual. En lugares donde la IA multimodal es que, además de texto, es vídeo o sabe lo que hay y entonces hace un tutu revolutum, las imágenes y vídeos compartidos con Meta pueden usarse para mejorarla. O sea, que todo lo que tú hagas con Meta con las gafas, que lo vas a aceptar sí o sí, porque es imposible decir que no, con lo que mola, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? Pues todo eso, todas las fotos de tu familia, todas las fotos de tu salón, todo lo que sea... se va a utilizar para mejorar el común, ¿no?
El problema es que el negocio no es común, el negocio es de ellos. Eso era siempre lo que yo digo. Si mis datos los entrenas para usarlo, o me haces una rebaja, me regalas el equipo, o me das acciones de la empresa, porque entonces ¿de qué gano yo? Absolutamente nada, ¿no? Las implicaciones son preocupantes, claro, de utilizarlo, pero para eso no, para que estoy pagándolo, ¿sabes? Es que además de pagar, le estoy dando a mi familia y mi habitación y tal, ¿no? Toneladas de imágenes, quizá mostrando el interior de sus hogares, sus seres queridos, sus archivos personales, para entrenar sus nuevos modelos de la IA. Ole sus pelotillas, ¿no? Que se dice. Pero bueno, Meta también ha sacado el catálogo digital. Mira, esto fue en el 22, pero lo han abierto ahora, ya puedes bajártelo. Que es, no sé si son 3.000 y pico modelos en perfectamente llevados de la realidad a lo virtual, ¿no? Con un, bueno, todo lo que han podido hacer lo han hecho para que sea exacto, ¿no? Y lo que ellos dicen es que gracias a este catálogo, que te puedes descargar gratuitamente, vas a poder... yo qué sé, pues entrenar otras IAs para que luego cuando le hagas una foto a una taza, o sea, a una cosa de estas, a una tetera, él sepa que la tetera tiene estas funciones porque alguien lo ha hecho y entonces no tengas que escanearlo todo, sino que pille el, yo qué sé, brillos, texturas, tal, para mejorar otra vez, mejorar el común, ¿no? Dentro de su negocio. Pero bueno, entonces es esto, que ha hecho un nuevo conjunto de datos para la investigación de reconstrucción de objetos 3D y está disponible para todos. Ahí, en eso. ¿Dónde? Ah, por cierto, ¿dónde está el proyecto? El famoso proyecto ARIA, ¿no? Que era el... ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Sí. La charla esta. Y para terminar, claro, hablando de Meta, yo sé que de vez en cuando le damos palos, porque hay que dárselos, porque es que esto es una... Meta plantea y planea sembrar tus feeds con publicaciones creadas por la IA. A tomar por... saco la realidad, a tomar por saco lo que tú quieres. O sea, tu mundo va a ser tu mundo. Rubén, la próxima vez que abras Instagram, no vas a ver cosas reales, sino que vas a ver lo que a ti te gustaría que fuera la realidad. ¿Cómo te quedas? Pues ya es así en sí, ¿no? Porque lo que tú ves es porque ya te ha gustado antes y el algoritmo te hace que lo vuelvas a ver. Sí, pero hay el límite es que existe. Mm. Es que ahora vas a ver cosas que no existen. O sea, es que ahora ni siquiera tienen que haber pasado para que hayan pasado en tu mundo. Ya, no. Existe entre comillas. Sí, sí. Pero sí. Claro, entonces, ¿a qué lleva todo esto? ¿A qué lleva todo esto? A la frustración ya absoluta. Cuando tu mundo que te presenta digital es tan perfecto y tan hecho a tu medida... Cuando te quitas el visor y sales al mundo real, es todo asqueroso, no entiendes nada, son todos unos fascistas, o son todos unos no sé qué, o son todos porque, claro, porque todo va en contra de lo que tú tienes en el visor. Entonces, agárrense los machos. Como dice ahí, está probando. ¿Qué viene? ¿Qué queda eso? ¿Qué viene para acá? Bueno, queda lo que van a hacer. Y ya lo último, es que YouTube obliga a la aplicación Apple Vision Pro Juno a salir por patas de la tienda. Que este es el segundo mundo en el que estamos también. Tú haces una aplicación para VR para intentar solucionar algo que nativamente no haces aplicación y llegan los dueños de esa otra aplicación y dicen, tú eso no lo tocas, aunque no tenga nada que ver con lo tuyo, aunque sea una capa por encima, aunque tú no estés utilizando código suyo, ni APIs, ni SDKs, te dicen, vamos a mandar a la mafia calabresa, real, que es la que te parte las piernas, real, si no quitas eso. Y entonces el tío pues se la zampa. Bueno, ahora sí que sí. No tenemos el himno japonés, tampoco me acuerdo cómo es, pero sí que tenemos un montón de fotos y un montón de vídeos que nos has traído, Rubén, de allí. Ahora, venga, nos vamos a Tokio. Nos vamos aquí a la... Que me ha recordado en cierta forma a la grande, ¿no? La Gamescom de aquí. Nunca fui a la E3. ¿Tú has ido a la E3, Rubén? Yo no, yo solamente a la de Tokio. Qué pena, porque a mí me apetecía, lo verdad que la E3 se la han zumbado ya. Pero bueno, se la zumbaron, sí. Sí, se la zumbaron, pero siempre quería. Bueno, pues la gran feria del videojuego, el friki, donde, yo qué sé, es el horizonte de sucesos del mundo que nos gusta, ¿no? Y por el que estamos también aquí, que disfrutamos. No sé, ahora ya... entre Ramón y tú, que Ramón tiene que hacer preguntas, yo voy intentando seguiros poniendo imágenes, vídeos y lo que pueda. Venga. Bueno, yo solo te quería preguntarte primera, pues, sobre el evento, ¿no? Porque tú llevas muchos años yendo
¿Qué tal el ambiente? Y también un poco lo que te decía Oscar antes, si había mucha XR, ¿no? Ya fuera de realidad virtual, aumentada, sobre todo también en comparación con otro año. Está cayendo la cosa, está subiendo, se mantiene. No sé, cuéntanos un poquillo ahí. ¿Cómo pues lo viste? El ambiente bien. Yo voy siempre a los días de empresa. Entonces los días de empresa, pues este año sí que había bastante gente, se estaba bien. Y luego los sábados y domingos, que es el día para todo el público, pues ahí sí que se abarrota. Entonces, bueno, yo no fui, pero también se dio de ir mucha gente. Y bueno, la presencia del XR en la Tokyo Game Show, pues sí que había igual como más de 20 puestos o algo así. Y había muchas cosas que estaban bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que todos los años va para menos. Al principio tenías optimista. Ya has entrado en el juego del programa. Pues sí que has tardado. Sí. Bueno, venga. Sí. Pues, pero está. Hay truco, ¿eh? Va para menos, pero hay truco. Ahora vale, lo digo. Venga, sí, vale, hay truco, vale. Ahí. Sí. Entonces, hace varios años había, por ejemplo, estaba Oculus, estaba HTC, y tiene un montón de aparatos para probar, algunos stands enormes, y ahora ya no tanto. Pero el truco está en que realmente otras compañías de juegos planos están pasando lo mismo. O sea, antes, por ejemplo, estaba Xbox y ya no está, Nintendo nunca ha estado. Luego, por ejemplo, el año pasado no estuvo ni PlayStation. Este año sí que ha estado, pero el año pasado ni estuvo. Hostia. Y luego pues sí que hay otras compañías que, por ejemplo, no sé, Konami, Square Enix, Sega, que sí que están todos los años. Pero vamos, sí que es verdad que todos los años va un poquito para menos. Entonces, bueno, lógicamente pues la XR pues también va para menos, ¿no? Sí. Y bueno, pero en general estuvo muy bien, sí. Uh-huh. Mucho ahí, hardware, ¿no? ¿No crees que tiene que ver también con que las empresas les ha dado por hacer sus propios eventos, ¿no? De donde presentan las cosas. Y aunque es verdad que esto es una oportunidad de que la gente trastee y pruebe las cosas, ¿no? Más allá de hacer anuncios. Como... Sí, supongo yo que es lo que más les compense, ¿no? Habrá algunas situaciones de que les compense comprar un stand aquí enorme, gastarse una millonada y presentar un juego por todo lo alto, y habrá otras situaciones en las que prefieran hacerlo por privado o como ellos les convenga. Te iba a decir no sé si tienes, es verdad que tú no tienes las preguntas oficiales, que luego yo me salgo y por ahí a flipar. También, por ejemplo, este año he visto que el tema de la inteligencia artificial pues ha entrado fuerte, y sí que había bastantes puestos de inteligencia artificial. El año pasado no había tantos, y por ejemplo hace dos años lo que había era lo de las criptos y esas cosas. Sí. La ola. Va por modas. Sí. Que te iba a preguntar, sí. Ver, el hardware software, ¿no? El cacharro y lo que hacemos con él. ¿Dónde ha estado? Porque yo, por las fotos que nos has mandado, había mucho hardware y no tanto software, me da la impresión. Que viene a ser, o viene a confirmar las sospechas que llevamos, no las sospechas, las realidades que tenemos todos, ¿no? Que hay veces que vamos sobrados de visores y nos faltan grandes títulos. ¿Cómo viste tú? ¿Había tanto hardware como nos has mandado? ¿O es que es lo más pintón? Que... A ver, el tema de la XR, juegos había, presentaciones de juegos había muy pocas, la verdad. Porque es que también, claro, hay que tener en cuenta que anunciarte aquí pues cuesta bastante dinero, y sobre todo incluso para juegos que no sean japoneses, ¿no? Venir hasta aquí para anunciarse y tal, pues tiene que ser bastante caro. En cambio, el tema del hardware, pues no sé, supongo yo que les compensará más. En lo que son los juegos planos, lo que más se lleva pues es el tema de software, claro, el tema de los juegos. No, claro, ahí sí, porque las consolas salen cada 5 años o por ahí, entonces hay que llenarlas, ¿no? Pero visores, te sale uno cada 6 meses, ¿no? De una marca o de otra, estamos ahí continuamente. El X-Real, por algún lado, te lo digo porque es el... vamos a empezar con el orden que... De cuando tú te vas de por la mañana, te tomaste el desayuno, te fuiste ahí, le diste al clic a la cámara, pues esto es lo primero, estas son las primeras, le digo porque vamos a intentar, que son tantas cosas, ¿no? Entonces, X-Real, ¿no? X-Real, sí. La gente famosa de X-Real, estaban por allí. Yo me imagino que estarían mostrando el modelo AIR, ¿no? Este que están ahora, el modelo 2 creo que era.
¿O qué probaste? Sí, el Air 2. El modelo Air 2 creo que era, sí. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo lo y viste? probé dos juegos, pero eran juegos planos también. Entonces, bueno, es como tener una pantalla enorme delante tuya, y me impresionó bastante que tenía mucha calidad la pantalla. O sea, era como estar enfrente de una televisión 4K. Y eso me gustó mucho. Lo eché de menos que no pudiese probar aplicaciones de realidad aumentada, porque sí que he visto que tienen aplicaciones de esas y no sé exactamente cómo funcionará, pero según ven las aplicaciones, vamos, bien, pintan bastante bien. Y vamos, sí que me hubiese gustado probarlas. Y luego una cosa que me disgustó es que, por lo menos de momento, tienes que conectarlo al teléfono móvil, pero hay que conectarlo con el cable. Entonces, claro, tú estás con las gafas y estás con un cable que encima el cable que tenía era bastante gordo hasta el móvil. Entonces, claro, eso tiene que ser también súper incómodo. Sí, pero bueno, tiene buena pinta. Esto es como el Real Light que analizaste, Oscar. ¿Te acuerdas, Sí, no? pero Que claro, el Enreal tenía 30 de FOP, porque tú, esto cómo tiene, no, cómo va el. 30 no, tenía un poco más. Ah, pues, ah, pero vamos, que es verdad que no tú tienes en la cabeza que vas a ver la. ¿Tú podías ver la pantalla de vídeo entera o giraba la cabeza y se perdía, ¿no? Por el campo de visión que tenía el FOP. No, la pantalla era. Si giraba la cabeza, no lo 52 grados perdías. diagonales Era tenía lo el que Real Light. tenías. Perdón. ¿Cuánto? ¿Cuánto era? No, que decía que el FOV de Real Light era de 52 diagonal. Y repite, Rubén, que a lo mejor no se ha escuchado bien. O sea, esto. Más o menos. Más o Ah, menos. sí, pues eso, que aunque no. Toda la pantalla es lo que te abarcaba la cabeza. O sea, no hacía falta girar la cabeza para ver más. O por lo menos en el modo en el que estaba yo. Si te vas al modo cine, pues igual sí que puede ser que tengas que girar la cabeza. Pero no, no tiene pinta porque, claro, al no tener un FOV tan alto, como que quedaría un poco mal, ¿no? Que No, claro, por eso decía que al tener final que la. girar la cabeza para seguir Pero viendo el esto otro. es una de dos. O haces la pequeña, o sea, la pantalla más pequeña, o la pones más lejos, que al final es lo mismo. Pero claro, no, una pantalla grande acerca de tus ojos no puedes porque el FOV no te llega. Así que la pantallita ahí. Ahora que se ve bien, toma claro que se ve bien, claro, porque tiene unas densidades y la pantalla es pequeña, claro. Si la pantalla cuanto más grande la hagas, más resolución va a consumir. Pues sí, esta gente sigue dando vueltas por allí. O sea que quiere también decir, como hemos dicho antes, que los proyectos siguen su marcha, ¿no? No sé lo que Están a venden, tope, sí. ¿sí? Pero lo están dando todo. Aquí están. Con un Este buen era, stand este que igual tenían era ahí montado. de. Sí, este igual era del stand más grande de VR que había, yo creo. Sí, Con un vaya. montón de azafatas y un montón de gente. Es que tú crees que en Japón. Tú Y esto además. luego. Pero tú esto lo ves luego en Japón. Porque aquí en España, por ejemplo, estas gafas no se ven en mar abierto. O sea, tú esto vas a la calle y no lo ves en ningún lado. En Estados Unidos, yo las veces que he ido tampoco las he visto. En los aviones soy yo el único subnormal. Bueno, subnormal, el único que lleva cacharros en la cabeza. Entonces, tú esto lo ves luego. De momento no, de momento Si no. es que es, claro. Pero no sé, sí que es verdad que en las tiendas de electrodomésticos y tal, X-Real sí que está metiendo bastante caña. Y tenía, por ejemplo, fui hace poco a una tienda de electrodomésticos y tenían un montón de gafas también para probar y un stand también muy grande y tal. Entonces, bueno, en Japón deben de estar invirtiendo bastante, yo creo. Claro, pero es lo que te digo, que luego se tiene que ver en algún lado. No, no sé si en Al oficinas, final pero es un visor para tener una pantalla flotante. sí, que está claro. Bueno, de Sí, esto. yo Y según lo he soporte visto, del sí. Air 2, el modelo básico, estaba viendo en la página oficial, pone $359. Yo creo que en euros sale unos 400, 500. A ver, la broma sigue siendo cara. De momento. De momento. Bueno, de Sí, este te puedes ir al stand. modelo anterior al aire y te sale más barato. Bueno, al 1, me refiero. De X-Real. Claro. De Real. Pegaste el salto a esto que no sé lo que es. Cuéntame, ¿qué es esto? Yo sí. Yo sin moto. O Ah, bueno, sea. esto no es ni VR. Ah. Esto era gracioso porque tenían puesto el tatami y se ponían entonces el tatami. Ah, Y te voy a decir. entonces, sí. Bien, bien. Entonces, el juego no lo vi muy bien, pero es que tienes que contestar unas preguntas y entonces la inteligencia artificial te crea un juego mediante las contestaciones que tú hayas dado.
Y te lo, te lo hace en dos minutos, o algo así. Hablando de customizaciones, sí. Se lo han gastado todo en el S, no en el stand. Este es Zuckerberg, ¿te acuerdas? Eso de, de Orson, ¿no? Sí, o sea que dentro, es lo que hemos dicho aquí. Dentro de poco dirás, quiero que me hagas un Grand Theft Auto mezclado con un shooter y que tenga puzzles a lo Alyx. Y hace ahí prrr, el ordenador y ya está. Y ahí lo tienes. Bueno, pues de ahí sí que diste un salto muy grande en tecnología. Y te pasaste a estos Pimax. Somnium. Y te fuiste a estos Somnium. Con estos hemos hablado. No, perdona, Xtal, joder. Estaban las dos juntos. Estaba Xtal y Somnium VR1. Ah, vale. Ah, mira, aquí tenemos En el mismo puesto estaban las dos. Cartel Somnium, que se ve ahí el visor arriba. Claro, es que está. El puesto era el Xtal. ¿Y probaste? ¿Qué probaste aquí? Si es que te dio tiempo. Pues probé la Somnium VR1 y bueno, me gustó. Tiene un foam más grande que las Quest 3, que sí que se nota. Y lo que más me gustó es que tienes los controles para pilotar el avión y entonces tú los ves por el pass-through ad. Y bueno, no sé si lo habéis probado, pero ya la primera vez que lo probaba. Y claro, es algo impresionante porque estás viendo los controles en la realidad misma y luego aparte estás viendo el juego. Y eso, vamos, me llamó mucho la atención. El tema de la calidad de los cascos, pues al ser un simulador de vuelo y al ver todo desde muy lejos, pues tampoco podía decir si tenía mucha nitidez y tal. Pero vamos, por el resto pues sí se vería de lujo porque, solo para que, pues si no lo conocéis, Somnium son 2880x2880 píxeles por ojo. 130 grados de fog horizontal, sí, que por eso es normal que notaran más fog, y 105 vertical, sí. Y el otro, el Xtal, voy a buscar otro. El Xtal es un Pimax, ¿no? El Xtal les probé el año pasado y tiene un fog 140 por 2160, fog de 180 grados horizontal, así que ya se ve, es un Pimax. Sí. Lo que pasa es que estos eran... Sí, eran muy potentes. Pero sí que es verdad que claro, un simulador de vuelo, aunque tenga muchos píxeles, si el simulador de vuelo no está muy bien, no lo puedes apreciar mucho. Porque todo lo que ves está muy lejos y si no tiene mucha calidad las texturas, claro, pues no lo puedes apreciar mucho. Hombre, hay una cosa que para los que tenemos... Mira, yo tengo aquí... No se ve, pero tengo aquí la bestia esta que tengo aquí. Un Copic enorme. Además un Copic. Entonces... una de las cosas que notas enseguida cuando subes la resolución es que puedes leer los cacharros que tienes delante. O sea, toda la, porque claro, no te vas a comprar todas las agujitas de los y todos los gauches, esto y todo. Claro, eso tienes que leerlo. Y cuando vas en el coche, igual. Yo ahora, claro, con el salto a barrio aero cuando lo di, claro, de repente era como, anda, pero si viene el número de serie del coche aquí, anda, si este botón pone que podía hacer esto, ¿no? Porque antes se veía todo ahí como claro. Entonces ahí sí que lo notas, es verdad que más allá. A mí más allá, en simulación me da un poquito... Me da un poquito... Sí, sí, pero en este caso, como los controles los veía por el pass-through, no los veía dentro del juego. Los veía en la realidad. ¿Qué tal esa resolución del pass-through? Bueno, se sigue notando que es una cámara y tal, lógicamente, pero bueno, sí que hacía la función. O sea, se podía jugar perfectamente. Te hacía la función. Porque tú has llegado a probar Apple... ¿La de Apple? ¿Las Vision Pro? No, vale. No, todavía no. Es que eso digamos que es como el tótem, ¿no? Ahora mismo se ve, bueno, el tótem real son las Barjo, las XR1, ¿no? O 3, ya no sé cuáles son. Bueno, pues eso, esas son el máximo. Pero bueno, aquí tenemos imágenes de ese. Estas imágenes son tuyas, además. O sea, estas no las tiene nadie. Sí. Cosa que te agradecemos, es un honor, es un privilegio. Y de los dos que probaste, ¿cuál dirías tú que te gustó más? ¿El Sony o el Xtal? El Xtal le probé el año pasado y yo creo que me gustó más el Xtal. Es que el Xtal tiene un FOB que es impresionante. Claro, debe costar a 1000 euros por grado, ¿sabes? Debe estar en el mercado. Sí. Porque tiene que ser eso, sí. Es una pasta, claro. Qué bien. Qué bien, a ver si... Casi que es mejor no...
No probarlo. Así que es mejor no probarlo, porque, claro, pero luego llegas a casa, te pones las Quest 3 y, joder, y es un bajón. El último que presentaron era $8,900. Pues mira. Bueno, ese es el precio. Chavales, rovianos, ese es el precio de la tecnología. Es así. Bueno, entonces... Este precio hace ya 2 años y pico. De ahí diste, te pasaste y te cruzaste con un champiñón. Que el champiñón te dijo... Sí. Te dijo... Hola, ¿qué tal? Tiré un vídeo también y es que era muy gracioso. Porque, claro, tienes también el... Si os fijáis el vídeo que hay en el fondo... Lo de detrás, a mí... Del hombre champiñón. Sí. Es que te quedas así como diciendo, joder, qué cosa más rara, ¿no sabes? Súper bizarro. Sí, es que por esto Japón es Japón. No, esto solo lo ves allí. Y la música, no sé si la puedes poner, pero también la música era muy graciosa. Pues la música, espérate, porque es verdad que no solemos poner musiquitas porque luego nos corta... Nos coge YouTube y nos cruje. Entonces no sé si es o no es. Pero vamos, que quitando la japonesita que está delante, el de atrás es flipante. O sea, yo el de atrás, si un día voy a la oficina y mi jefe me está esperando así, digo, ya estamos. Ya quiero la droga esa que te han... Era ahí. Yo creo que el mundo sería mucho mejor si todo el mundo fuésemos con un champiñón en la cabeza. Eso, las discusiones serían completamente distintas. Así. Bueno, pues después de la chica Champi y el Champi de detrás, continuaste y te metiste en algo extraño, ¿no? Unos hexágonos. Sí, esto creo que lo probé también. Era un sistema de audio. Te pones allí y tiene dentro de la carcasa tienes pues un conjunto de altavoces con su buffer y tal, y vamos, se lo escuchas mucho mejor el audio. O sea, ¿qué es lo que vendían la silla o qué vendían? Las cajas esas. Hombre, son cajas de aislamiento, ¿no? De isolation. ¿Eh? Te metes ahí, luego se cierra también por delante y te vas rodando. En Japón para los tsunamis sí que venden como bolas de escape, como cápsulas de escape, y tienen una forma parecida. Madre del amor, hermoso. Sí. Madre, ¿y qué haces Pero si te cae un edificio encima con esa bola, te deja más plano. Sí, pero si hay, por ejemplo, si hay un tsunami y tienes la montaña lejos y tienes la suerte de haberte comprado una cápsula de esas, pues te puedes meter adentro y bueno, pues hay más posibilidades de sobrevivir que quedarte en el tejado de la casa, ¿no? Me estoy montando una película dentro de, ¿sabes? Solo hay una bola, somos tres en la familia, el drama enorme allí de quién se mete, al final se mete tu mujer, el niño, todos ahí apretados, pero tú te quedas agarrado a la bola, hostias por meterse en las otras bolas y luego todo el mar lleno de bolas de esas. Y, bueno, podemos hacer un guión. Todo el pueblo, ¿no? Sí, todo el pueblo embolado. Bueno, de ahí, vamos. No es algo muy común realmente, ¿eh? Me imagino. Sí. Bueno, esto es verdad que se pusieron de moda. A ver, las sillas estas de gaming, esto no existía antes y ahora están en todos lados. O sea, que esa, la verdad es que me resulta un poco aparatoso, ¿eh? No sé, o sea, tiene que molar mucho, pero me resulta un pelín. En VR, más que meterte una bola de estas, te mete un andador, en tal caso. Uh-huh. Luego terminaste dando una vuelta por aquí, que tampoco entiendo muy bien. Gamebox. Sí, esto es... aquí en Japón pues se lleva... Tiene mucho cuidado con el ruido, ¿no? Entonces, claro, cuando estás jugando y tal, si no controlas el ruido, pues puedes molestar a los vecinos y esas cosas. Entonces venden como estas especies de habitaciones pequeñitas donde cubículos que tú te encierras allí, pero tiene techo, ¿no? Y no molestas. Sí tiene techo, sí. O sea que sí, que es una caja igual que antes, pero solo que caja. Sí.
A mí eso hace unos años me flipaba cuando tocaba ahí con el grupo y tal, y estaba en casa, digo, joder, había unos sitios así súper chulos que te metías. Y el otro día estuve en una oficina, así como de alto standing, de un grupo súper grande, y tenían una cacharla de esas, donde la gente entraba, tenías una silla y era para hablar por teléfono o para hacer lo que quisieras, completamente insonorizada, pero transparente. O sea, te veía todo el mundo. Cosas del futuro. Sí. Cosas del futuro que ya están aquí. Sí. Bueno, pues de las cajas insonorizadas, te fuiste al Forum 8. Aquí hay un vídeo también. Aquí hay un vídeo. A ver, este programa, que sé que algunos de vosotros ya nos escucháis, sí que merece la pena que en algún momento os paréis y cuando tengáis tiempo veáis, porque las fotos y esto es lo que, o sea, que vamos a hablar hoy, perdonadnos, que vamos a hablar mucho de lo que estamos viendo, más de lo que de las reflexiones, ¿no? Pero aquí está hablando de... A ver, con Quest 3. Hablando de... Mira, en primer lugar, ya mal, porque la pobre japonesa está que quiere que se le van a caer las gafas, con lo cual ya mal, la experiencia se te ha ido a la mierda. Luego no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Bueno, lo vemos ahí que va en una especie de avión. Está volando, ¿no? Sí. Madre, Dios. A mí estas cosas... Es que los motores, los actuadores que llevan esto... Yo es que no lo entiendo. Yo probé una cosa esta con Gear VR también en un evento. O sea, esto... Curioso. Esto lo único que hace es atraer público como en el circo, ¿no? El mono de feria, pues te pones ahí, porque yo todavía estoy por ver una experiencia de estas que realmente digas, está utilizando la tecnología en su favor. Esto es al revés. Primero te doy vueltas como una pirindola y venga, vamos, a que eches el ligadillo, y lo que pase en las gafas te da igual, ¿no? Entonces, bueno... Pero vamos, que esto está al orden del día. En este puesto también había otro hay otro vídeo más de otra atracción, ¿sí? Que es como un asiento, que te va dando así como botes. Esta no la probé este año, pero la probé el año pasado. Como botes, a ver si lo encuentro. Sí, lo que pasa, el otro vídeo le tiré más tarde, o no sé si el día así. No, le tiré más tarde, entonces estará más adelantado. Y entonces, bueno, esta atracción que te da vueltas, el sillón que da vueltas y el otro que igual la encuentras, pues bueno, a mí me parece que igual pues para un arcade o algo así, con un buen juego, pues igual sí que puede estar curioso, ¿no? Lo que pasa que en este caso, pues te ponían unas demos donde iba el vídeo, donde iba el juego a muy poquitos FPS, muy lagueado, poca resolución... Claro, y entonces al final, o sea, terminabas más mareado por probar la demo que por las vueltas que te daba el sillón. Y claro, pues eso, pues no... Bueno, yo creo que si se currasen un buen juego y tal, sería mucho mejor. Pues eso, lo que te decía. A ver, no creo que lo encuentre. Es verdad que tengo aquí... Bueno, yo voy poniendo cosas y tú me dices. Sí, ya llegaremos. Sí. Vale, bueno, a ver luego, si... Luego llegaremos. Sí. Este era un juego en el que tiene como unos guantes que te detecta la posición de los dedos, y cuando pones los dedos como si fuese una pistola, creo que actuaba en el juego. Pero, vamos, no lo llegué a probar y tampoco lo miré mucho, porque vamos, parecía algo muy experimental, ¿no? Sí. Tom Create, y sale ahí una especie de medio anime furry con cola. ¿Esto qué es? Sí. Esto tampoco lo llegué a probar. Creo que en el lado de... Creo que en este mismo puesto tenían también lo de... un andador. Creo que tenían puesto... No sé qué andador era, pero creo que tenían un andador VR también. Sí. Pero si te subiste... No, sí que te subiste... Este es el que te digo. Vale. En la otra silla. Montaña rusa. Sí. Ah, bueno, pero pues esto... Sí, montaña rusa... Sí. Esto, las Motion, estas son conocidas, sí, hay un montón de estas. Nosotros tenemos una cosa de esta. Pero muy poquitos, pero con los FPS iba como a 5 FPS o algo así. Dios, qué mareo, ¿no? Era horrible. Sí, o sea, más que ir rápido, te teletransportabas a 10 metros adelante, ¿sabes? Y encima moviéndote, joder, estoy a punto de vomitar, yo aquí solo. Sí. Pero eso es una pena, porque... Porque los cacharros estos, claro. Si es que los cacharros estos ya sabemos funcionar, pero si tiene uno el Motion, el V3, ¿no? El V3, mola mucho. Y puedes hacer, tienen un SDK, ya van más tranquilos, verá que valen su dinero, 3.000, 4.000, 10.000 euros podría costar uno de estos, pero
hostia, pero puedes hacer cosas muy interesantes. Claro, claro. Ah, esto es Behaptics, ¿no? Así es, sí, esto sí que lo probé. Sí. Otros años también lo probé, pero este año tenían en el visor, como uno, te pones en la gomilla del visor, en la espuma del visor, te pones como un vibrador, sí. Y entonces cuando te disparan en la cara, sientes también las vibraciones en la cara. Eso es la primera vez que lo probé. Y esto con lo del pecho, lo de los brazos, y sí, me gustó mucho también. Esto lo hemos probado en directo incluso. Un día hicimos un programa y puedes pintar en la pantalla, y entonces todos los motores, tiene 30 motores. Es que lo estamos utilizando en un proyecto, además, el chaleco. Y esta gente también es de esa gente que está metiendo pasta. Hablamos con ellos hace poco, bueno, hace ya un poco, porque les mandé un mail diciendo cómo no podéis dar soporte a juegos de coches. Y Racing, Assetto Corsa, ¿no? Que es, tú te pones el cacharro este, y el motor, las frenadas, ¿no? Pues no le habían... Ves ahí el Onward, ves el Zero Caliber, o sea, cosas... el Arizona Sunshine, o sea, tiros sí. Tiene ahí el Breacher, el Big Shots, sí. Que es de mechas. Sí, 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 pero bueno, no, a saber, es bueno que sigan, ¿eh? Porque eso que cada día sacan más. Yo hasta donde he probado ha sido lo de la cabeza, el chaleco, los del antebrazo y los pies. O sea, que al final... Sí, también tenían también guantes y tenían un montón de accesorios. Sí, sí. Le faltan los calzoncillos, que eso todavía no se ha metido nadie en eso. Bueno, después estuviste en una cosa que se llama Project VR, que no ha llegado aquí. Sí. Y no sé lo que es. Sí, esto creo que es el volante, ¿no? Que tiene el andador ahí a la izquierda. Ah, el andador. Ah, sí. Sí. Y eso tampoco lo llegué a probar. No sé muy bien cómo era. Parece que tienen juegos por experiencia. Este es igual el de antes. Claro, es que son como demos y tal, experiencias que hacen ellos. Esto, por ejemplo, esto del Project VR es que realmente ahí te está diciendo que son de una escuela, como si fuera una escuela como de grado medio. Ah, proyectos, claro, estaba diciendo esto. Claro, es una escuela de oficio, se podría decir igual. Y claro, pues son juegos que sacan ellos, pero claro, que son muy sencillitos, ¿no? Grounding. Ah, esto es lo de Street. Esto me moló. Cuando lo mandaste, dije, ostras, esto mola. Esto mola mucho. Aquí tenían. Ya llegamos a publicar sobre una noticia de los arcades, y creo que es lo que hablamos, ¿no? Que era esto que le preguntaste, ¿no? Y era para arcades, ¿no? Sí. Aquí tenían tres juegos. ¿El Street Fighter, que vemos ahora es. Sí, probé el Street Fighter y el otro, el del Cañón Slider, algo así. Que vemos ahora. Ah, sí, mira, el Street Fighter. Qué peligro. Sí. La pared ahí en medio. Madre de Dios. Sí, no. ¿Y cómo hacía la Duke? Sí. Mira. Sí, pues te ponía las manos así, le dejabas unos segundos. Y le dabas. Sí. Mola. Sí. También podías hacer los ganchos también. Y patadas, que no tenía track en los pies. Las patadas, eso no. Claro, la patada. Como experiencia. Sí. Vale, está muy, muy bien hecho, es muy divertido. Pero sí que es verdad que si lo comparas con un juego de Bose o de VR, pues no tiene nada que ver, ¿no? Esto es más como una experiencia, como un arcade para jugar unos minutos. Claro. Y me informé un poco y de momento no lo van a sacar. Está solamente para eventos y para arcades. Vale. Bueno, sí, tiene pinta porque además una de las cosas que me di cuenta cuando estuve allí un mes viviendo es la cantidad de arcades extraños que había, máquinas repartidas por todos lados. Además, máquinas que jamás habríamos visto aquí y además bastante... potente, ¿no? Y bastante, o sea, que allí les gusta mucho el sentarse, echar una partidita y levantarse, ¿no? Sí, en centros comerciales y tal también tienen mucho. Sí. Pero mucho más que aquí, ¿eh? O sea, que no os creáis, que bueno, tengo yo fotos de cosas de Mario Kart, hostia, esto como mola, joder, si lo llevaras allí, pero luego dices, ¿y aquí dónde lo pones? Y hay una parte de la sociedad que ya ha dejado, ¿no? Ahora con las consolas en casa, mi hijo no echaría nunca lo que hacíamos nosotros de ir allí a la recreativa, ¿no? Pues ya lo tienes todo en casa. Entonces, aquí en Europa se justifica menos, pero bueno. Más cosas extrañas.
Honeypot. Bueno, Viermont, que sí los conocemos. No le llegué a probar. Era así como un juego así como de estrategia. Sí, entonces, bueno, lo que me decías antes, ¿no? Que se veía más hardware o software, pues claro, el software que hay, pues eran puestos así como este, ¿no? Así pequeñito, que presentan un juego y ya está, y poco más. Luego tenemos tracking, ¿no? Esto es algo de tracking. ¿Cómo? Era externo, ¿no? Parece que tienen unas cámaras o cómo. Sí, o no. Las cámaras que están ahí a la derecha son las que le cogían. Sí. Y que tiene cuatro cámaras. Ah, mira, pero sí, de todas maneras lo que tiene ahí es muy parecido a OptiTrack. Si no es OptiTrack, le falta poco. Nokov. Mira, de esto, pues esto no. Tengo que leer algo de ellos. No sé si se ha salido fuera. Pero bueno, de esto es verdad que hay un montón. Yo no sé si porque la IA. Todo esto tiene que ser como está haciendo el hombre en tiempo real. Porque hay mucha gente que. Hay muchas empresas que lo están haciendo ahora es offline. O sea que tú grabas el movimiento, te coge con una cámara o dos para intentar quitarte la colisión y luego esos momentos de colisión por IA los intentan rellenar y entonces luego te mandan el esqueleto ahí para que tú hagas con él lo que quieras. Animación, sí. Pero esto es en tiempo real, ¿no? ¿Veis ahí a la derecha? Sí, sí, sí. Completamente en tiempo real, sí. Con su palo. Ese funciona bien, sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues sí, hardware. Funciona bastante bien, sí. Hardware. A ver, esto ya lo hemos visto. Voy. Teca Force. Este ya está disponible. Este es de un estudio japonés. Maidires, los creadores de. Sí, hombre, Maidires. Sí, sí. Que estuvo precisamente hablamos claro, con él eso, hace un tiempo, ¿te acuerdas, no? Claro. Sí, que también está ahí en Japón. Un español que está en Japón. Sí, lo que pasa es que justo ha dejado de trabajar con ellos. De lo que ya no sé si sigue en Japón, si no. Vaya, hombre. Te metiste luego aquí en esto que era más zona indie, ¿no? ¿O qué? O más, bueno, ahí pone PlayStation. Bueno, sí, exactamente. Está ahí como un hall o hall y medio, que esto es de juegos indie. Y este era uno de los juegos indie. Y era pues de servir copas. De ponerte chuzo, ¿no? Ahí de trabajar. Virtualmente. De los que te gusta, tío. De los que me gusta a mí. De los que te tienes que dar de alta en la seguridad social porque al final le echas más horas ahí que un tonto. Tasky Channel. Sí. Bueno. VR Bartender. Bueno, a ver, supongo que habrá alguien que tenga su fetiche. Si estos son hay, cosas hay, fetichistas. Hay varios juegos de este tipo, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí. Había mucho occidental. Que he visto ahora pasar ahí una chica. Sí, sí. Sí, muchísimos. O sea, que es muy internacional la feria. Exactamente. Hay muchísimos desarrolladores que vienen de todo el mundo. Y luego también de la prensa. Y también hay que tener en cuenta que muchos extranjeros que viven en Japón trabajan en este sector, ¿no? Entonces, cuando vienen estas ferias, también vienen aquí. Claro. Vamos a seleccionar dentro de lo que nos queda. Esta gente de aquí. Esto que no sé qué muy bien que de qué iba. Esto que era también Gugenka. Que es un mecha. Creo que era como un sí, creo que era uno de esos, pero no tampoco lo iba a probar. Cuatanto, ¿cómo se llama eso? Quantaneideo o algo así. Gugenka, puede ser, pero igual ese. A la derecha. Puede ser que eso, más que ser el nombre. No sé si ese. El desarrollador, pero que igual, está a la derecha. Sí, Quantano, claro. Sí, a la derecha, Quantano o algo así. Quantanoide. O Guantánamo. Sí, te ponen ahí y vete tú a saber lo que ve. A ver, la silla, ¿verdad? Que no se mueve. O sea, que todo eso lo para. Gugenka es la compañía, sí. Sí, Gugenka es la compañía. Sí. Es un estudio creativo de XR. Ah, pues mira. Qué bien. Bueno, pues gente. Luego que no falte una feria de estas sin alguien haciendo el chorra en una camilla. En un slider de estos, ¿no? Porque no se han currado ni la. O sea, la camilla es una camilla, una maca camilla de la Le Playa de 2 euros, esa que pagas en Benidorm. O sea, y te mueves tú mismo, ¿no? Porque el tío se está moviendo el mismo, no le mueve nadie.
O sea, ¿qué será pues a mí que...? El juego este me gustó bastante, ¿eh? Porque tiene como... Sí, es muy original. Tú estás tumbado, contra más tumbado estés, más rápido vas. Contra más sentado estés, más despacio tú vas. Y para girar tienes que inclinar la cabeza. Joder. Y entonces, si quieres girar más, tienes que sentarte, porque si giras sentado no giras tanto. O sea, que vale para hacer entonces, ejercicio, claro, Sí. Entonces es tan original y tal el modo de juego que bueno, que fue divertido, yo me lo pasé bien. Yo antes, después de este, fui yo. Pues mira, Robianos, en vez de hacer esas cosas de los burpees que se llevan ahora, os compráis la maca camilla esta y hacer ahí abdominales mientras... Canyon Slider, yo no, claro, esto pues, pero esto lo puedes hacer en casa, esto no es un arcade, esto saldrá en PlayStation, ¿no? PlayStation VR 1 tenía una demo de estas que caía, o sea, que ibas por carretera descendiendo, ¿no? Algo así, que recuerda. Sí, pero sí, aquí, sí que he visto algo también, sí. Que lo único que digo es, a ver si cuidamos el marketing un poco, ¿sabes? Que no pasa nada, o sea, que te has currado el diseño, te has currado el booth ese que debe costar sus 3.000, 4.000 dólares y le pones una camilla que dices, tío, del Lidl, ¿sabes? Ahí tira. Bueno, pero sí, le han puesto el ventilador, ¿eh? Lo del ventilador es un detalle fino, eso es de... Eso, sí. Hay alguien que sabe de esto. Bueno, de estos hay millones, ¿no? En Japón, o sea, estos están flipados por el... Sí, eso. Sí, lo que pasa es que este funciona bastante bien. Joder, me estoy cansando de verlo. Yo he probado algunos en centros comerciales y van como más lentos, ¿no? Tienen como... te detectan los movimientos como más lag, pero este lleva bastante bien. Sí, sí, ¿no? El centro lo está dando todo. La de la izquierda es la que no tiene muchas ganas de hacer nada. Claro, pero que esto... yo no sé, esto es verdad que hasta que no haya alguien de pies, con esto es complicado. Un juego que se llama un escape room, ¿no? Another Door Escape Another Room. Door. Que precisamente llega el 10 de octubre. O sea, que sale ahora esta semana. ¿Qué tal? Sí. Pues muy bien. Le probé. Tiene así pues vamos, el típico de Escape Room, ¿no? Un montón de puzzles, de cosas de pensar y tal. La partida en la que entré te daba 40 minutos para terminarlo. Yo jugué como 15 minutos o algo así y bueno, fue divertido. Sí que me hubiese gustado jugarlo con más personas, porque lo que me parece muy interesante de este juego es que tiene modo multijugador, que puedes jugar con 3 amigos. Entonces, claro, jugar un escape room con más amigos, pues no sé, por ejemplo, si te quedas pillado en algún puzzle o algo, pues te pueden ayudar, o esos 40 minutos se te hacen más a menos, ¿no? Pero no es de estos de miedo, el típico miedo de toda la vida, todo oscuro, que espérate, un sonido, que te viene alguien, que gira la cabeza y aparece ahí una niña descomponiéndose, Sí, de eso. Sí que había eso. Sí. ¿Pero por qué? Sí, ¿Pero qué pasa? Que esto que es un. Lo regalan en Unity. O sea, te compras el pack y ya viene hecho todo. O sea, que no hay alguien que se pueda sentar y decir, le voy a dar una vuelta a esto del terror en la VR. Joder, que es la misma niña. Mira, al final. Las temáticas de los episodios que van a sacar: Casa Encantada habitada por muñecas terroríficas. Laboratorio secreto de un científico lógico. Pirámides de Egipto y sus maldiciones faraónicas. Bueno, están revolucionando el género. Para en máquinas. O sea, vamos a revolucionarlo, pero que es lo mismo de siempre otra vez. Que no digo que no, pero que es lo mismo. Otra vez. Y en cuanto a mecánica y eso. ¿Te movías tú en la demo o utilizabas los mandos para moverte? ¿O recuerdas? Utilizaba los mandos para moverte. Bueno, podías hacer las dos cosas, claro. Hombre, hacer un escape room sin escape room, pues joder. No, a día de hoy todo tiene, pero me refiero que como está y que soy la gente yo, de pie. Yo al principio cuando jugué, pues claro, pensaba que estaba en mi room, ¿no? Que no podía salir de la habitación. Y claro, estaba jugando, me dieron una llave. Y al que había una puerta, pues yo no relacioné de que la llave era para la puerta porque pensaba que estaba en la... Muy bien. Pensaba que tenía que abrir algún cajón o algo con la llave, ¿no? Hasta que no, abrí esa puerta y me encontré estas tres habitaciones, algo así. Hasta que notaste una mano real en el hombro que dijo, venga, chato, arranca, que hay gente aquí esperando. Oye, al lado de eso estaba... Al lado de, había un niño que daba miedo, ¿no? ¿Esas son las big screen?
Sí. Ese era el puesto de las Big Screen, sí. O sea, que están allí, o sea, que Big Screen sigue vivo, sigue ahí, ¿no? Sí. Las probé y todo, sí. Sí. Hay más fotos y tal. ¿Qué tal? Las probé, lo que pasa es que me llevé un poco de decepción porque... Sí, o sea, es que no funcionaba muy bien. O sea, digamos que tenía varios... Las primeras que probé estaban como empañadas, pero estaban empañadas como por dentro. ¡Hostia! ¿Sabes? Y le dije, esto no me lo puedo poner, que no me lo tomo rico, ¿sabes? Y entonces me las cambiaron por otras, que esas no estaban empañadas, pero para ajustarle el IPD tenías que ajustarlo con un destornillador así, en la cabeza, haciéndote así. ¡Hostia, eso lo ha hecho Cyberpunk total! Exactamente, y era ajustártelo por cada ojo, o sea, tenías que ajustarte primero un ojo y luego otro. Entonces, claro, tú te ajustas el, claro, tú si te ajustas el IPD es con los dos ojos a la vez, ¿no? Pero si, claro, si es un ojo o otro ojo, pues es que era eso. Y bueno, pues así, cuando estoy ajustándomelo y tal, y luego pues ya las conseguí probar, y sí que notaba yo que tenía buena calidad la imagen, pero el tema de las lentes, de comodidad y tal, no me gustó mucho. También es verdad que, claro, como tuve esos problemas y eso, pues estaba un poco desanimado. ¿Lo probaste con la diadema que sacaron para el audio o lo probaste con la cinta nada más? Con cinta, era con cinta, creo. Sí, el del audio es como el... Sí. Además, resulta que es que lo que es la parte que te toca la cabeza, la tienes que pedir y te la hacen a la medida de tu cabeza. A la medida de tu cara, claro, te hacen esa parte. Por eso no hemos pedido nosotros ninguna. En ningún... Sí. Es la entonces, claro, pues bueno, pues puede estar muy bien, pero bueno, si viene alguna visita o algo, pues no lo puedes probar tampoco, ¿no? Bien. Sí. Ya lo que dices es que tú lo pides ya para tu IPD y te viene ya preparado también. Claro, pero de calidad, sí. Este es 2560x2560 por ojo, que yo imagino que se vería muy bien. Tiene un FOD de 90. Claro. Yo, o sea, vi que tenía muy buena calidad, pero claro, eran súper incómodas. El tema de las lentes, igual era porque el IPD estaba mal ajustado, algo, no sé, es que no. Vamos, no, al final dije, deja. Ya, no. Yo las querría exclusivamente por lo del tornillo. O sea, que entre tu mujer en el cuarto y te vea a ti con un tornillo en la sien, ¿sabes? Es lo que hay que vender, ¿no? O sea, venga, chavales, somos cyberpunk de verdad. Pues qué raro que estando en una feria no lo enseñen con el audio strap, que se supone que hace que sea más cómodo. Pero bueno. Porque luego... Yo creo que no, claro, fue sin eso. Claro, tú lo probaste con lo que se ve en la imagen, me imagino. Que era esa cinta como lo que viene de serie. Sí. Puede ser esa. Porque luego luego había cacharritos, ¿no? Luego había unos cacharritos. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Igual sí que lo probé con el otro, no me acuerdo muy bien. Sí, luego tenía también varios accesorios. Sí. ¿Que todo esto es de Big Screen? ¿O es de...? Sí, bueno, era el mismo puesto de Big Screen, pero no sé si puede ser que el comercial de Big Screen también venda esas cosas. Haya montado una tienda de todo a 100, ¿no? Porque anda que no tiene porquerías allí. Sí. Aproveche el puesto y se ponga a vender. Y venda los avalorios de la señora. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Joder, pues sí que hiciste cosas. Sí. Ah, sí, claro. esto estaba muy interesante. Un brazalete, ¿no? Esto es un brazalete. Sí. Que me imagino no sé que si tendrá. Hay fotos de cómo se llama. Joy, no sé qué, ¿no? Hay. Ognet. No sé qué, Mine. Obomin, creo que es. Obomin. Obomin. Sí, esta mierda, Obomin, a ver qué es. Sí, es un brazalete que te lo pones y te va midiendo el ritmo cardíaco, te mide la sudoración de la piel y otros aspectos, y entonces todos esos datos se lo manda al juego, y el juego sabe si estás en tensión, si tienes miedo, estás con estrés, estás contento, y luego pues ya dependiendo de cómo hayan desarrollado el juego puede actuar de una manera o de otra. Por ejemplo, el juego que probé, contra más en tensión estuvieses, el juego se hacía más difícil. ¿Sabes? O sea, esto, al final podías terminar bastante nervioso, ¿no? Y luego, aparte de eso, los latidos de tu corazón también aparecían en el audio del juego,
que supuestamente hace te pone más en tensión. Y bueno, y vamos, qué, yo creo que estrés, si ¿no? O sea, los desarrolladores. Sí, sí, pero bueno, para juegos de miedo y tal, pues puede. No, no, está claro. Y ya cuando te matan, ¿no? Y suena pi, hostia, que sabes, te tocas aquí diciendo la he cagado, que me voy. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero sí, a mí estas cosas a mí me gustan, porque eso es verdad que integramos nuestro. Esto sí que es ciberpunk, integrar nuestro cuerpo y que el juego reaccione a tu. Claro, porque si estás en un juego de miedo y te estás partiendo la caja de risa, ¿sabes? Por lo menos, a lo mejor el juego se cuelga y te viene la niña esa que sale en todos los juegos de miedo y te dice, oiga, un poco de respeto, que estamos aquí, ¿sabes? Trabajando. Tenga usted un poco de miedo. No se ría. Falta respeto. Pues sí, luego tenemos hardware que seguro que va a ser un éxito, como una flauta para jugar a... Sí, sí, sí. Una flauta de pan. Que todavía dicen, esto no se me da bien. O sea, que es el Guitar Hero, pero el Flauty Hero. Como flauta, sí. Míralo. Sí, sí, sí. Que tendrá hasta tracking la flauta, claro. Pues no lo había pensado nunca. Una flauta. Sí, 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 sí. Una flauta... Iba a decir una cosa, no la voy a decir porque estamos en horario infantil. Vale, entonces, luego, tenemos... has estado en una especie de simulador extraño que no se han currado mucho el cockpit. Tienen ahí el mandito, sí, que tampoco se lo han currado, pues es el baratito. Y no sé, esto que será otro meca, ¿no? Que les gustan allí mucho los mecas. Sí, era otro meca, sí. Sí. No, tampoco lo llegué a probar. No se veía como muy cutre. ¿Qué es lo que te iba a decir? Ahí de por España. Bueno, oye, cada uno se gasta los dineros que tiene, claro. Sí. Es que luego esto, Robiano, cuando vas a las ferias y quieres, seguramente alguno de vosotros por el trabajo o por lo que sea, ha tenido que alquilar un espacio en una feria, te meten un rejón allí que vale una pasta y ya, y quiero internet, ¡zah! Otro 2.000 euros. Y al final, claro, tienes que estar ahí 24 horas, que de eso Ramón y yo también sabemos. Estar ahí 24 horas intentando traerte a la gente, lidiando con el que te pregunta. En nuestro caso era jodido, porque tenías que estar todo el rato mirando, porque si no salía uno corriendo. Y claro, claro. Algunos, las cosas. Claro, alguno se ahorcaba allí sin querer, o se iba a su casa con las gafas, o... Sí, sí, pues, Dios, las ferias, desde el punto de vista del que las monta, es el Vietnam. Hablando de Vietnam, este está disparando sentado. O sea, ¿eso que es un inodoro? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, juega de pie, ¿qué coño? ¿Qué tiene? No sé, es el longboard, pero sentado. Pero no sé, puede ser que incluso hasta lo obligasen a sentarse, ¿eh? Puede ser. Renegade Shooter, ahí lo tienes, mira, ahí lo tienes. Renegade Shooter, de Game Academy, pone debajo. Contra drones, no, bueno, pues bien. Pues, sí. Esto yo creo que más que el tema de software, creo que era de la zona de universidades. Vale. De que la universidad había siempre preparado el juego y lo tenía así como prueba. Vale. Sí. O sea, puede ser que ni siquiera lo estén vendiendo. Ah, esto es raro, de Lobomine, ese que nos has puesto antes, perdona. Sí. A este ya lo hemos tenido y a este. Este que no sé quién es. No, esta es la llave. Esto es lo que me has dicho de la llave. Sí. O sea, ahí se estaban poniendo todos nerviosos, ¿no? De que tú con la llave en la mano y todos diciendo, ¿quieres abrir la puerta? Y tú con la llave, sin intentando matar al zombie con la llave. Está bien. Y luego, claro, que no falten las waifus por ahí dando vueltas. Ah, sí. Esto también lo probé. Y es que, bueno, con realidad aumentada te aparece la idol. Entonces tú puedes hablar con ella y la puedes pedir cosas y la puedes tocar. Por ejemplo, yo joder, la toqué la cabeza. Por Dios, cómo suena todo lo que está diciendo. Digo, para en algún momento. Que... Bueno, vale. Y se todo paró, muy blanco. Y luego, sí. Y luego me dijo el del puesto, pero dila que baile. Entonces le dije, baila. Y bailó. Y yo ya dije, pues bueno, vamos a preguntar la cosa, ¿no? Entonces le dije, venga, levanta los brazos. Ah, qué asunto. Y me entendió, pero no hacía nada. Luego, tócate la cabeza y tampoco hacía nada. Entonces, bueno, todavía estaba como muy verde. Y yo creo que
Que es que tenía como unas animaciones, X animaciones, y cuando las sacabas de eso, pues ya no te claro, lo hacía. Claro, no hacía trigger, bueno, pues y eso, tal. Claro, y ella estaba el otro diciendo, ya tiene que venir el español troll a jodernos la... ¡Métete el dedo en la nariz! ¡Haz el pino puente! Con... Sí, pues... A ver, esto claro, también... Claro. Esto lo hemos hablado mil veces, esto sí que es el futuro. O sea, tú te pones las gafas y tienes tu pareja virtual que vive en el mundo virtual y da vueltas por tu casa. Y cuando y ya está, y se acabaron las discusiones y se acabó, iba a decir, se acabó todo porque no puedes como tocar. La peli de Blade Runner, esa, la nueva. Claro, pues sí. Será un her, pero con cuerpo... con cuerpo virtual, eso está. Bueno, queda un poquito ya. Esto, Table Party. Parece juego de mesa también, ¿no? Parece juego de mesa, sí. Pero sí, no, sí, está sí. Muy bien, ese ahí como muy le, bien. Le llega a probar. Joder, cantidad de cosas. Y luego tenemos este, que ya os puedo decir, a mí me gustó y me he tirado una tarde entera jugando y se lo pongo a gente. Ah, sí, sí. El octavo, sí. El octavo, el exit, la octava salida, ¿no? La octava salida. Sí, 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 sí. Este puesto, pues bueno, tenían el vídeo, tenían la salida de la estación y nada más. ¿Tú lo has llegado a probar? Pero la verdad es que... ¿Lo has jugado? Yo no. ¿No? Me han hablado muy bien de él y le quiero jugar. Yo me... El Tablet Party está en Quest ya, se puede comprar ya. Pues yo este, el octavo piso, me encantó jugarlo. Me encantó jugarlo. Es verdad que puede llegar a ser muy frustrante porque si lo que cambia, sabéis de qué va el juego, ¿no? El juego es que tú estás encerrado en una sala de metro, o sea, en un pasillo del metro, tienes que salir y cada vez que pasas por el mismo pasillo ha cambiado algo. Si ha cambiado algo, tienes que decir, tienes que darte la vuelta y si no ha cambiado nada, tienes que seguir andando. Si has acertado, pasarás al siguiente piso. Y si no has acertado, es el cero siempre. Estás siempre en el mismo. Y cuando fallas, vuelves otra vez al cero. Que es lo más... ¡Ay, hijo de...! ¿Sabes? Pero está muy bien tirado, ¿eh? Al final acabas con una... Yo lo jugué con varios amigos a la vez. Y está gracioso. Entre todos diciendo si hay diferencias y tal. Claro. A la versión plana, claro. No, en VR. Yo lo jugué en VR. Y te pega un miedo. Hay una que te viene un... No voy a decir lo que te viene, pero hostia, se me pusieron ahí como... O el tipo ese que pasa con el maletín. Cuando le da por parar sin mirarte, pegas un grito y decir, avisa, leche, ¿sabes? Pero está, es de esos juegos que me han... Sencillitos, pero con una gran idea. Luego... cortando una cortadora de césped. Un juego de cortar el césped con una cortadora de verdad. Bueno, de plástico... La virgen, la imaginación que hay que tener para el pitch, hacerle el pitch de alguien. Mire, usted, voy a levantar 1 millón de euros porque se me ha ocurrido el juego genial con una cacharra de plástico para cortar un seto de plástico virtual. Pero, madre mía. Claro, luego a este luego le dices, oye, recoge los platos. Y te dice, no, ¿por qué? No, pero se tira horas jugando haciendo el CP. Se parece al el chaval este, se parece a ese, al Sandy Bradley, ¿no? A lo mejor estaba por ahí, tocándole las narices a la gente. Bueno, y luego ya, otra de esas cosas de cerrar una puerta y abrir una ventana. O sea, el juego se trata de no dejar entrar... Te vienen a los murciélagos o los demonios, eso, sí. Y tienes una puerta pequeñita... con su pomo, de verdad, esto para el que no estéis viendo, y tienes una ventana que se abre y se cierra de esas de correr, ¿sabes? Y tienes que cerrarla. Un juego inmersivo sin gafas. Y una pregunta, yo sin entrar, porque claro, lo primero que me sale es ¿y por qué no la dejas cerrada la puerta siempre? O sea, penaliza el dejar, porque si la dejas cerrada... ¿Será punto cuando lo tiene abierto o algo? Pero cuando cierras es cuando disparas. Anda la virgen. Anda. Sí. Entonces, si te fijas, en el medio de la puerta y en el medio de la ventana hay como una mira, ¿no? Pues cuando cierras, hace la dispara. ¿A quién se le ocurrió esta? Sí. Dios mío, esto aquí... también es de las universidades. Hay que ir fumado para... Qué grande, qué grande. Bueno, pues ya yo creo que le hemos dado una vuelta. Yo creo que ya... Ah, bueno, que lo que quedan son fotos así un poco más grandilocuentes, ¿no? Queda VMAX. Ah, es verdad. Ahora sí, es que eso no hay vídeo, pero sí, estoy ahora con las fotos. También.
O sea, tienes este tipo. Esto es lo que mola de las ferias, ¿no? Cuando vas y tienes estas pedazo de instalaciones, ¿no? Con cientos de pantallas. ¿Qué tal de gente? Bueno, antes has dicho que había menos gente, ¿no? Pero bien, podías andar. No es como la Gamescom, que íbamos ahí como la morcilla. Terminaba. Sí. Sí, pero los días no para business, ¿no? Claro. Los días de empresas, pues hay menos gente que el día abierto al público. Aún así hay gente, ¿no? Hay colas para todo. Pero bueno, se está bien. Se está bien. Si quieres, puedes probar cualquier cosa. En cambio, si vas el día que es para todos los públicos, pues... pues igual no puedes probar algunas cosas. Claro. Bueno, sí. Pues está... Como la Gamescom, que era infernal. Los días que ya sabría. Uf, eso yo recuerdo a toda la gente. O sea, era como terminamos con la butifarra, ¿sabes? Yo ya no... Mi brazo era el brazo del de al lado. Yo ya no sabía cuál era. El Warframe. Mira, Warframe. A ver, estas cosas... Esto vale un dineral montarlo, ¿eh? Esto vale un dineral. Sí. Un stand enorme. Claro, por supuesto, sí. que no falte la playa con chicas en bikini. De Adora Life 6. Fair, que tendrá que ver con la historia, pero bueno, oye, aquí cada uno con sus movidas. Fatal Fury, otro, pero esto no es VR. Seneca. ¿No? Y el Berserker, sí. Madre mía, cómo están con Berserker. Eso, joder, eso es una religión aquello. Mira, esto es verdad, esto es lo del octavo. ¡Oh! ¡Qué grimada ese tío! Ese es con el que te cruzas, si no habéis jugado. Ese es con el que te cruzas todo el rato. Sí. Y te acabas Puesto. Pues este puesto, es aunque no tuviese para probar nada y tal, había un montón de gente haciéndose fotos. Es que da un pelotazo el juego. De los puestos que más llamaba la atención. También habrá que los influencers le han cogido el gustito, porque es un juego que se presta a ellos rápido y que puedes pegar gritos como hacen ellos y tal. Entonces, entiendo que tal. Y ya llegábamos a PIMAX. PIMAX, que están todos los fregados, sí. Porque hablamos de ellos el otro día, que estaban con Microsoft presentando el Flight Simulator. Van a hacer una gira por Europa, ¿no? Que nos mandaron un mail hace poco. Oye, os queremos conocer. Y nosotros a vosotros también, dijimos. No sé si nos van a partir la cara, por algo que hemos dicho en la antigüedad, pero ya especificaremos por qué. Y estuvieron allí, ¿no? Estos tenían un sitio más o menos grande, por lo que veo. Sí. ¿Cómo? Era también de los sitios más grandes, la verdad, sí. Tenía para probar las Crystal Light y las Crystal Normal. Y bueno, yo probé las Light con el simulador de coches y me gustó bastante. Es así como parecido a las Quest 3, se podría decir. ¿En qué sentido? El año pasado... Pues en el tema de, con un FOV similar... no sé, la nitidez, no noté mucha diferencia de lo que tengo en casa. Lo que pasa es que este sí que tenía DisplayPort, sí. ¿No? El Lite. Sí, este tiene 2880 también por 2880 por ojo, que es mucho más que Quest 3. Pero sí que hay una diferencia ahí. Y 130 grados de fuego diagonal. Me sorprende que sigan sacando folletos del Portal. Pero este era el Lite. Es que hay varios. Este era el versión barata. O sea, no. Es imposible seguir la pista a PIMAX. O sea, eso ni ellos mismos saben lo que están haciendo. Sí. Creo que el Lite tiene esa resolución. Si no me equivoco. Bueno, cuando llegue, porque por aquí hemos probado cosas. Hemos probado casi todo lo de PIMAX. Y yo tengo ganas de conocerles, porque es gente tan valiente. Y que yo valiente. Oscar, sí, van a venir. Lo que yo no sé si son valientes con trampa, quiere decir, con trampa es que va subvencionado por el Estado o que va subvencionado muy fuerte por un estamento gubernamental, ¿no? Y entonces ahí pues te puedes permitir el lujo de fallar las veces que quieras. Las empresas de hardware, normalmente, si fallas una, levantarte es complicado. El software es fácil, pero en hardware, hostia, con la pasta que vale todo, entonces... Pero bueno, estos están ahí dándolo todo. No entiendo lo de PIMAX. Portal, ¿no? Pero Portal no se lo habían... Sí, se lo han zumbado. Se lo han zumbado. Pero bueno, todavía lo venden. algún desgraciado que pase por ahí le dirá, mira, este es el futuro. ¿Vais a sacar firmware mañana? Dos. Pues el PIMAX Crystal Light, bueno, tú lo viste bien, ¿no? Como visor, no viste ninguna pega ni nada, porque es un visor que sí que es asequible, digamos. Bueno. Pues ya. Sí, no noté nada raro. Genial. Como no va por el Grand FOB,
pues no hay problema. Pues el viaje que nos hemos dado, el viaje que nos has dado, Rubén, por la Tokyo Game Show, muchas gracias, porque bueno, te lo viste pasar. Lo que más me gustó, yo creo que fue el simulador de vuelo con los controles en Pass Road, que nunca lo había probado. Uh-huh. Y luego también lo de la camilla también me llamó la atención. Sobre todo después de estar un día, poder tumbarte un rato. Para descansar. Preguntas random de ferias, que a mí me gusta. Sí. ¿Para comer que había allí? ¿Había para comer o la gente se lleva sus tapes? Sí, hay puestos, hay una zona de puestos y tal, sí. Pero como en Europa, que te meten 200 euros por un perrito caliente ahí de chicha y nabo, o allí era en Japón hay más respeto es barata, sí. Sí, además es que tienes el combini, la tienda de alimentación, así como de 24 horas, lo tienes al lado, que tiene precios muy asequibles, ¿no? Entonces, claro, sí, tampoco te puedes pasar con los precios. A ver si aprendemos, sí. ¿No? ¿Cómo que no? Y, aquí... Y así como experiencia... lo que me gustó mucho fue hace 3 o 4 años también en otra TGS, que había una maqueta gigante, que era una maqueta de la selva. Entonces tenía la maqueta con un río, un volcán, antorchas con fuego, así el sonido, todo oscuro, y en el río había una barquita y en la barquita había una cámara de 360 grados. Entonces tú te ponías las gafas VR y te ponías y estaba dentro de la barquita. Entonces, claro, estaba dentro de la barquita, que iba bajando por el río, viendo todo el fuego, con toda la atmósfera y tal, y era impresionante. Y si mirabas al cielo, veías que había un montón de gigantes, se veía un gigante así, con la boca abierta. ¡Oh! Que eras tú que estabas jugando, ¿sabes? Y eso fue, yo creo que fue de lo que más me ha gustado de las Tokyo Game Show. Pues hay que ir. Mira, para el año que viene nos vamos los tres. Sí. ¿Sabes? Y así no. Sí, porque necesitaremos un intérprete. Cuando... Porque el inglés. ¿El inglés bien allí o tenía que ser todo japonés de verdad? Depende del puesto. Había muchos puestos que solamente hablaban inglés. Y luego. Bueno, pues en general, si hablas inglés, pues hablan todos los puestos. Siempre va a haber alguien que hable inglés. Sí. Y si hables, solamente japonés, pues vas a tener problemas en algunos puestos. Pues yo me la vi y me la lesé el mes allí. Había sitios que yo decía, madre mía, voy a tardar aquí una hora y media en hacerme entender que quiero una bolsa de té. Pero bueno, entre todos al final, la buena predisposición hacía que sí, a saber lo que pensaban de mí y a saber lo que ellos pensaban, que pensaba yo de ellos. Pues nada, llevamos casi 2 horas, 1:50. Yo creo que nos hemos dado. Te hemos liado. Al final te hemos liado, deben ser las 2 de la mañana allí. Bueno, lo sentimos mucho, pero bueno. Real o virtual, ya sabes, no te fíes nunca de nosotros. Esto es lo que es. Pues nada, espero, voy a poner algo de musiquita, a ver si. No, a ver si consigo. Sí, aquí, vamos, venga. Ahí, no suena la musiquita, ¿no? Bueno, ahora va a sonar. ¡Ay! Es que este es nuestro himno. Tú no lo has escuchado, pero este es el himno que viene que recoge todo el sentimiento del Robiano de Pro, ¿no? Ese optimismo desaforado que tenemos, pues aquí metido. Muchísimas gracias, Rubén, nuestro corresponsal en Japón para las Game Tokyo Show. Ha sido un placer y te has pegado una currada ahí enorme de fotos y vídeos. Así que nada, ahora a dormir, que mañana trabajarás, como todos. Sí. Pues nada. Muchas gracias, Rubén. Bueno, un placer. Sí. Un placer a todos, Robiano. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Esta vez, International Edition de Real Virtual. Nos veremos la semana que viene con lo mismo, pero distinto, como siempre. A ver si en una de estas rompemos el techo de cristal de la realidad virtual. Sacar los visores y poneroslo. Narices. Ah, oye, que no os he contado. Si no, espera un momento. Claro, luego Ramón me dice, ¿pero qué dices? Si no nos podemos ir todavía. Venga, muy rápido, muy rápido. Muy rápido. La comunidad. Venga, esto es. Lo más leído. Lo más leído ha sido que se descarga ya gratis el port VR de Tomb Raider, que ya lo puedes hacer. Starship Troopers, eso es lo que os ha puesto mucho. Y el calendario de estrenos que sacamos desde Real Virtual todas las semanas, pues eso también lo habéis leído todo mucho. Y él, todos los meses. Era el del mes. Y el comentario. Bueno, todas las semanas también, pero eso era del mes. Así de ostras, de los creadores de Hitman 3, el Starship Troopers Continuum, contendré mis ganas de matar bichos. Dale una oportunidad, hombre, dale una oportunidad. Algo haremos. Y yo solo deciros que esta semana lo que he estado haciendo es jugar a esto.
que es el juego UEVR con el inyector. Una maravilla, se juega perfectamente y es una delicia. Si os gusta, The Expanse. The Expanse, que además esta semana me ha llegado la Rocinante. Me ha llegado la Rocinante y me he pegado. Oh, Dios mío, qué frikis que somos. Bueno, pues eso. Entonces, una gozada de juego. Echarle una a esta, creo que está a 15 euros en, y son 5 capítulos. O sea que, bueno, si os gusta, claro, si no, pues nada. En fin, que ahora sí que sí. Muchísimas gracias por estar ahí, Robiano, Rubén. Hasta luego, Ramón. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Vámonos. Esto no hace falta, Rubén. No hace falta que te suscribas, ¿eh? Esto es normal. Ahora sí, venga a todos. Hasta luego, buenas noches a todos. Adiós.